Estamos activos. Estamos activos. Ahora sí, listo. Estamos activos. Na Colombia. Medellín. A chotadera. Cha, 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 cha. 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 J, 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 Pra gente, la voladeira. Pras novinhas, la voladeira. Pros jogadores, la voladeira. Pra todo mundo, la voladeira. Jota, 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 Pros que jogam mal, la voladeira. Se erra o penalti, la voladeira. Levou caneta, la voladeira. Pra galera, la voladeira. Jota, 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 jota. Estamos activos. Estamos activos. Ahora sí, listo. Estamos activos. Na Colombia. Medellín. A chotadera. Cha, 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 cha. 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 Jota, 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 Pra gente, la voladeira. Pras novinhas, la voladeira. Pros jogadores, la voladeira. Pra todo mundo, la voladeira. Jota, 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 Pros que jogam mal, la voladeira. Se erra o penalti, la voladeira. Levou caneta, la voladeira. Pra galera, la voladeira. Jota, 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 jota.
Everybody, how you doing? Tudo bem, tudo certo? Bienvenidos al capítulo número 21 de la JR de la JR Podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo está todo el mundo allá en la casa? Está más chivo. Hey, mano, llena a Hugo, ya, bueno, ahí de una vez le decimos a Andrés Mauricio que Hugo ya está planillado. Está planillado. Para el próximo mes, para que estén pendientes, que se dice Juan R. ¿Todo bien, papi? Wey, bueno, ¿usted qué, papi? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado el día de hoy, pa? Manito, un poquito de calor, hay que decirlo. Siempre. No, siempre no, acá sí hace mucho. Sí, pero no hay que... ¡Hambre! Calor y hambre, pero estamos melos. Como en la costa, mano. Y coméntame quién viene hoy. Bueno, primero que todo, pedimos excusas porque la producción tiene dislexia. Tiene dislexia y puso mal el apellido de nuestro invitado. El día de hoy, un creador de contenido muy importante acá en el departamento antioqueño. Actualmente está radicado en el municipio de Río Negro. Está exponiendo todo el futsal, todo el talento del futsal de Río Negro, del oriente antioqueño. También se mueve mucho acá en la ciudad, acá en Medellín, en todo el Valle de la Aburrá. Juega arquerazo, sí, juega jugador de LPM en el torneo del barrio, representando duro con un equipo siempre fuerte, competitivo, que participa en finales también. Nos contó, ya tuvimos la posibilidad, pues, de hablar con él. Lo conocimos en el torneo de 574 de 3 versus 3 allá con Pope. Jugamos con él ahí, pues, como que empezó toda la vuelta, la relación. Y nos contó que también tuvo rocecitos ahí, acercamientos al futsal profesional en su momento. Y él es Juan Pablo Vallejo, papi. ¿Qué más, mi papacho? Mi papá. Bueno, ¿qué? Todo bien, mis parceros. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. No, a vos por venir. Por el tema del apellido ahí, luego corregimos. Sí, ahorita corregimos cuando se acaba la misión. Ahí pedimos disculpas y la producción. Producción, no seas tan salchicha para la próxima. Muchas gracias de todas maneras por todo tu trabajo. Sí, muchas gracias por todo. No, la producción es una máquina. Ya que tenga dislexia es otra cosa. Sí, es que dislexia. Pero bueno, Pablito, sé que cómo la ha tratado el día, la semana. Parce, bien, mucho trabajo, pero bien, y muy contento de estar acá. Hace rato los venía viéndolos y me parece un espacio muy bacano, porque muy suelto para hablar eso, parce, y así es como se tiene que hablar eso. Estoy viendo el capítulo de la garza y ese marica yo le he tratado, yo estuve con él en Cocorná, en la historia que contó sí, allá, sabes. Yo estuve allá grabándolos, y parce, así como lo cuenta, así es, y muy bacano esos espacios, mis parceros, porque propician como esa conversación que todo el mundo tiene, pero que nadie cree que va a ser así de esta manera tan parcha, mis parceros. Sí, esa es la idea. Y hey. Sé que, ¿cómo le ha ido hoy? Hablando de allá donde estaba. Melo, estábamos allá con la gente de fútbol, pues, en el tema del conversatorio y fútbol callejero. Lastimosamente, pues, esos, como todos los jugadores, somos incumplidos. No habían llegado todos y no pudimos empezar. Me perdí la dinámica, pero el sábado creo que van a estar jugando. Nosotros vamos a estar allá. Vamos para jugar, inclusive, bonito. Creo que algunos llegaron tarde porque están jugando. Maricas se van para la calle a jugar. Sí, para la calle a jugar, y en toda cancha que llega se ponen a jugar. Como niños chiquitos. Muchos llegaron vestidos con el baloncito, entonces seguramente por eso, pues, sabes que somos irresponsables en cierto modo, nosotros lo jugamos. No, pero Melo, desde que estén jugando, pues que hagan lo que les gusta, mano. Y aprovechando el momento, esos parceros se la están viviendo. Claro. Se la están viviendo bastante. Sí, nosotros ayer estuvimos allá, esos manes recontentos, papi, allá en el barrio, contentos. Se acabó el partido, el último, y eso me lo ganaron por ahí otras 2 horas. Nosotros nos quedamos ahí hablando por ahí hasta la 1 de la mañana y ellos seguían ahí dando vueltas. Sí, yo he estado pendiente de muchos de los que están, y cada uno sube su contenido de cierto modo, y muchos. No, yo no pensaba que han venido tantos. No, es que eso parecía muchos, sí, eran para donde uno miraba, había un acento raro o alguien hablando en otro idioma, güey. Sí, yo llegué allá y el primero que me encontré era un chileno, y bien, cuando un alemán, y yo el alto tote, el alto tote. Un crespito, el que tiene unos. Sala. Y yo, ay, pa. Y el chileno sí medio le entendía. Yo no, más gringo. Yo. No, ayer nos reímos mucho también con eso, güey. Sí, no, los parceros se la están viviendo. Y creo que es bacano porque el hecho de que ellos puedan venir hasta acá. Inclusive ahorita el chileno me mostraba unos videos y él decía, eso era lo que queríamos ver nosotros. Y yo me lo perdí porque el chileno llegó tarde, él llegó hoy. Él me decía, me lo perdí, ojalá algún día pueda volver a ver lo que es Barrio Antioquia, lo que es el torneo del barrio y todo eso. Porque nosotros, que tal vez lo vemos todos los días, se nos hace normalizado mucho.
Pero, por ejemplo, ese caño que le tiran ayer a Kendry, si usted se pone a mirar, el man tira el caño y prácticamente un hincha es el que le vuelve el balón porque está parado en la cancha. Eso era lo que ellos querían ver y lo vivenciaron, parce. Y hoy se escuchaba ya, como hay muy bacano eso, tan todos miran los videos otra vez. Muy bacano el tema de que se lo puedan vivir y que se repita, ojalá se repitiera. Se va a repetir, parce, con la ayuda de Dios. Eso es el inicio apenas. Sí, ojalá se repitiera bastante porque es un, llamémoslo, un evento, es que nos colocan el ojo de... De fútbol callejero del mundo. Y queremos, en cierto modo, yo lo hablaba con Santi, el de Futo. Queremos convertir a Medellín en la capital del fútbol callejero. Nosotros somos una ciudad plana. Un 3x3 usted lo tira en el centro de Medellín y queda bueno, donde usted lo tire. Entonces, y ellos han mirado para acá mucho. Los europeos hablan de un picante que tenemos acá en el tema de la hinchada, en el tema de cómo jugamos, en el tema de que a pesar de tantas jugadas no nos irrespetamos físicamente ni nada. En cambio, allá, por más jugadas bonitas que tiren, como que no se ven esas celebraciones tan eufóricas de la hinchada. Ah, todas son muy... Muy fríos en ese tema. Cambia acá un caño. Y más cuando le tiran un caño a un jugador bueno. Por ejemplo, el tema ayer de Kendry, no la creía nadie. Kendry, que ya todo el mundo pase ahí. Ayer lo cogieron y tal. Y a Hugo también le tiraron sus jugadas. A Hugo también le metió uno. Pero bacano, eso es bacano, parce, porque ellos vinieron a eso, a vivírsela así y se la está. Porque ese man va a contar que le tiró caño a Kendry. Ese man... No, y sabe que cuando nosotros acabamos ayer, nos sentamos y Kendry se nos sentó al lado, íbamos hablando como si nos conociéramos, weón. Y el parcero, el español. El español. José Marica es jugador. Pues yo le estuve distalqueando, jugador top. Tercera ref. Y entonces lo que dice, que él le tira el caño a Kendry, que acá es uno de los más tops en cuanto a personas ese que mueven gente. Individual. Y el parcero que le tira el caño es que no, papi, es que usted tiene demasiados seguidores, que yo no sé qué, usted es un top. Y es que, imagínate, en cierto modo, esa labor de Futo, de hacer visible a sus jugadores, los ayuda a crecer, no solo personalmente, sino en ese tema de redes, parce. O sea, el hecho de que es una Kendry porque lo saluda todos los días y todo, pero hay gente que se desvive por conocerlo, claro. ¿Sabes? El tema de Alex, el tema de Hugo. Por ejemplo, yo recuerdo que Hugo fue el precursor de los videos. Sí. Y nosotros habíamos visto jugar a Hugo en Copa Élite y esa marica jugaba mucho. Pero después de que empezó a volverse famoso en redes, ustedes decían, uy, es que es Hugo. Vuelve a jugar Hugo. Viene, ya la gente iba porque ya en las redes lo veíamos. Entonces, por ejemplo, Kendry, uno porque todos los días lo ve. Pero desde otros países, ese man es un referente. No, mucha gente. Ese parcero en Bolivia movía mucha gente también cuando jugó allá en Bolivia. Y sí, eso es bacano porque son, por ejemplo, el tema de John en México en ese momento, ¿sí entiendes? Son temas que usted dice, uy, papi, parceros del barrio, que siguen siendo del barrio, porque a diferencia del fútbol, este deporte te vuelve famoso y vos seguís viviendo en el barrio, o sea, no es como el fútbol que te volvió famoso y ya te saliste del barrio y te vuelven a ver por ahí una vez cada año. Este deporte, usted, 30.000 seguidores, ya monetizando y popular uno, papi. Melo. Todavía, eso es lo bonito de eso. Es muy bacano porque esos maricas siguen siendo barrios, siguen estando ahí. Por ejemplo, cuando los reunieron a todos a jugar arriba a los parceros de Micre, ¿no? Papi, los comentarios de la gente, que el sueño hecho realidad, que ver a Kendry y Alexander compitiendo entre ellos. O sea, mucha gente los conoce y eso es muy bacano, parce, porque nadie pensó que eso pudiera ser posible. O sea, nadie pensó que tirar jugaditas y todo eso, llegáramos tan lejos, parce, y lo estamos logrando. Y como le digo, ser referentes en eso es muy bacano. Sí, es Pablito, ahí ya para empezar, ya que estamos, pues, chimba, como hablamos ahí del tema, contanos quién es Juan Pablo Vallejo, cómo comenzó en el fútbol, primeras experiencias, contanos eso. Parce, vea, yo soy licenciado en educación física, un apasionado por el deporte, ¿cierto? Yo crecí en una vereda. Entonces yo vine a jugar fútbol a los 13, 14 años. Yo no tuve iniciación deportiva ni nada. Yo jugaba fútbol en la vereda. Pero nunca me gustó tanto el fútbol. Yo siempre fui muy de micro. Micro. Pero también de pronto en la ignorancia o en el tema de no conocer, yo nunca practiqué micro. O sea, yo nunca tuve juegos escolares, intercolegiados, nada. Yo vine a jugar departamentales de fútbol de salón el último año que podía jugar con edad. O sea, el sub-21. El sub-21. Ahí vine a jugar fútbol de salón. Yo vivía a una cuadra del Coliseo y no sabía que había futsal profesional. Pero a mí me apasionaba la pelota pesada, me apasionaba y yo todos los días jugaba, apostábamos en todos lados. Cuando vine a dar de cuenta que había eso, ya como que dije, bueno, de pronto me dedico a lo profesional, de pronto no, a jugar, a ti. Cuando jugué ese sub-21, el profe me dijo, usted está en la mira para el equipo profesional. Y recuerdo que ese sub-21 yo regalé el partido importante. Balón cruzado, lo regalé, nos cortaron y nos eliminaron. Y anímicamente yo quedé por el piso. Yo no. Claro. Entonces me alejé.
Y en esa camada yo era el más viejo y venían unos pelados, y todos los pelados hoy en día son profesionales, todos. Entonces me decían, si usted hubiera seguido, hubiera llegado. Y en cierto modo sí me hubiera gustado, y en cierto modo no también, por lo que hablamos. El futsal profesional te quita mucho tiempo, no es tan bien pago. En cambio el tema de fútbol callejero, de estar jugando en la calle. Yo a veces dejaba ir a entrenar por irme a jugar apostados, por irme a jugar con los parceros. Y me apasionaba más eso, porque era más libre, era más desde el juego. Entonces me alejé mucho de los entrenamientos, me dediqué a estudiar, porque el sueño mío siempre fue, tuve un semillero de fútbol de salón en la vereda donde crecí, como para buscar darle a los pelados esa oportunidad que uno de pronto no tuvo, ¿cierto? Inclusive hemos puesto algunos en escolares, en intercolegiados y así. Entonces el sueño mío era como inclinarme por el lado deportivo, estudié educación física, hoy en día soy director deportivo de un club de fútbol. ¿Cómo se llama? Cierto, San Antonio Barça, arriba en San Antonio de Pereira. El famoso pueblito ahí donde se come postres, uh-huh, en San Antonio, en Río Negro. Allá soy director deportivo, incluso hasta ahora debería estar trabajando, pero bueno, sacamos el espaciecito, ¿cierto? Y nada, parce, un apasionado por este deporte, un apasionado, inclusive la página nace de esa pasión del futsal, de irme hasta otro pueblo solo a ver un partido, y la gente ahí, vos te vas hasta otro pueblo a ver un partido, yo me voy hasta otro pueblo porque viene tal y tal jugador, y yo conocía antes de crear la página, yo conocía a todos esos locos, y era una pasión, es una pasión todavía, es algo que me mueve, algo que me apasiona, lo llevo tatuado y todo, el fútbol sala, el fútbol callejero, todo este tema me mueve muchísimo, y creo que me ha alejado de muchas cosas malas, me ha puesto frente a personas muy bacana, cierto, me ha ayudado a conocer a gente que vale mucho la pena, y el proyecto de vida mío va enfocado mucho en el tema del fútbol sala, sí. Más en este momento que la página va en crecimiento. Pablo, entonces, ¿cuál sería el mejor recuerdo que usted tiene de la infancia, hablando de ese microfútbol? Parce, vea, nosotros, yo crecí en San Vicente Ferrer, una vereda de las últimas de San Vicente, y nosotros eran tres profesoras para todos los grados, de primero a quinto. Entonces los descansos duraban una hora. A nosotros las profes iban a desayunar y los descansos duraban una hora. Y solo había una placa. Y las niñas, lo siento, la placa es para jugar micro. Entonces nosotros jugamos y jugamos micro una hora entera. Hasta que la profe sonaba la campana. Ya no había timbre, era con una campana. Parce, y una vez, desde el Instituto de Deportes de San Vicente, mandaron unos grupos de profes a entrenar a los niños en diferentes deportes para hacer como unos intercolegiados, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando llegaron, parce, no, nosotros éramos, porque nosotros no había ni pito ni nada, nosotros jugamos, ¿no? Cuando llegó un profe con pito, con platillo, ¿sabes? Que es que vamos a entrenar porque vamos a ir a jugar contra otras escuelas. Eso fue muy bacano porque papi vinieron por nosotros en carro, en bus hasta la vereda, nos llevaron a jugar al Coliseo de San Vicente contra otras escuelas, nos dieron la camisetica cada uno. Y ese es el recuerdo que más me marca porque, como le digo, nosotros todos los días una hora jugamos derecho. Pero el hecho de que ya nos dieran, va a haber un árbitro, vamos a ir por usted, esa es la camiseta suya, fue muy algo que me marcó mucho porque yo decía, uy, yo nunca jugaba en un coliseo, nosotros jugamos en una plaja que usted se caía y tenía su raspón. A mí nos colocaron en el Coliseo de San Vicente, que era liso, las escuelas cada uno llevaba su pancarta. Fue algo que me marcó mucho y me dijo como, inclusive de ese torneo ganamos, somos campeones, y yo salí como la figura. Entonces como que el hecho de sentirse que los profes le dijeran a uno que fuera a entrenar pa los procesos deportivos de todo eso. Y uno no podía porque uno vivía muy lejos, parce. ¿En qué te movilizabas o cómo era? No, yo vivía... Nosotros vivimos... La finca mía quedaba entre Río Negro y San Vicente. Entonces el pueblo central para nosotros era Río Negro. Ah. Pero yo estudiaba en San Vicente. Yo estudiaba en la vereda. Entonces yo salía al pueblo cada 8 días. Y a la escuela. Entonces el círculo social mío, el fútbol mío, era la escuela. ¿Cierto? Yo nunca... Por ejemplo, cuando yo salía a estudiar a Río Negro ya secundaria... Ya que intercolegiados y todo eso, yo perdido, yo que soy intercolegiado, yo nunca jugué eso, o sea, yo jugaba en la placa de la escuela. Entonces ese recuerdo muy bonito porque me marca, me pone como a decir, es que este deporte existe, este deporte tan bacano, el hecho de que un árbitro y todo eso, me marcó mucho. Y cuando salí ya a la ciudad, al pueblo como tal, porque me fui a vivir al pueblo, ya Río Negro como tal, donde estoy radicado hoy, parce, nosotros éramos un grupo de 6-7 amigos, todas las canchas donde fuéramos a jugar. Tenía el nombre del equipo, ¿no? No, nosotros nos llamamos San Joaquín. Y ya ahí sí jugué juegos veredales, los juegos del Instituto de Deportes. Y parce, por todas las veredas, no sabíamos ni cómo llegábamos. Porque nos decían, ve, hay veredales y ustedes son categoría infantil, pero no hay quien los lleve.
Entonces llegábamos a la vereda que fuera, nosotros llegábamos. Y a caminando, pie, a pie, como o fuera, vendo, llegábamos. Viendo coleo. Como fuera, nos llevaba un carro, llegábamos a pie. O cuando jugábamos de local, nosotros éramos felices. Cuando jugábamos de local, que no nos tocaba movernos, sino que llegaban hasta ahí. Desde una hora antes, nosotros en la cancha esperando. Esa fue la cercanía más grande como a competencia mía. Y eso fue por a los 15 años. Sí. También muchos profesores me decían, donde usted hubiera competido desde pequeño, usted hubiera sido profesional. Y yo sí, pero tampoco me hubiera interesado tanto porque a mí me mueve es esto. El hecho de ir con los parceros, compré una gaseosa y tenemos que llegar a una vereda que es corregimiento. Nosotros somos corregimiento sur y la vereda es que en el corregimiento norte. Volteto. Pero esa experiencia de ir hasta allá, jugar, ganar o perder y luego devolverse a las 9, 10 de la noche, pelado de 15 años, me era vuelta a eso. Y eso es muy significativo para uno. Y creo que todo eso fue lo que me llevó como a ser profe de fútbol sala, profe de fútbol. Uh-huh. Todo ese tema de llegar a impactar también a los jóvenes, porque yo no tuve a alguien que me lo ayudara a vivir. Y eso suena muy frase de cajón, pues, que no. Pero es verdad, porque yo, mis papás trabajaban, yo en esa vereda para donde cogía. Uno, si la casa más cercana era a 1 kilómetro y así. Ay, pa, ¿y entonces qué hacían en ese? Pues, o sea, yo tuve primos, o tengo primos también criados en vereda, y yo los visitaba mucho, me gustaba mucho las veredas, esa vereda en Copa, y es muy bacano ese ambiente, bueno, porque uno... ¿Qué hacemos? Ah, tire pa'l monte y haga cualquier locura, pero entonces usted solo, ¿qué? Yo tapo, pero yo soy jugador. A mí no me dejan tapar porque yo era pues una de las fichas claves del equipo como tal. Yo juego atrás de poste. Yo tapo y sabe que yo aprendí a tapar. La finca mía es un morro y hay una falda. Entonces yo me ponía a jugar balón contra el muro y cuando el balón se iba, papi. 10 minutos bajando. ¿Y sabe cómo subía yo? Yo subía tirándolo. ¡Pam! Y que bajara y me lo tapaba. Cuando yo iba llegando a la casa y se me pasaba otra vez para abajo. ¿Sí entiendes? Otra vez para abajo por el balón. Era formación. Y entonces, ya después me metí a tapar y a fundamentarme y todo eso, pero yo jugaba solo, yo jugaba contra un muro. Yo jugaba con, y entonces cuando le pegaba muy duro al muro, para abajo el balón, baje por él y suba tapando. Entonces mero entreno, ¿sí entiendes? Y no, para uno era normal, porque uno no creció con ese montón de amigos. Yo no tenía un amigo cercano más los de la escuela, pero los de la escuela vivían en otras veredas y todo eso. Un amigo cercano y ya, nada más. Entonces nosotros, nada, el balón, papi, balón. Y eso por ahí, por ser tan solitario, ¿era peligroso? No, ¿era siempre fútbol? No, era melo. Eso es, relativamente no es que sea lejos, sino que es muy distante, ¿cómo decirlo? O sea, es muy intermedio entre los dos pueblos. Entonces uno no sabía si moverse entre San Vicente o entre Río Negro. Y yo a esa no podía salir para ninguno de los dos pueblos solo. Entonces, y muy, muy, muy de parrilla a la vereda. Sí, mero morro. La vuelta. ¿Y cuándo empezaste con los apostados? ¿A la edad de los 15 que ya empezaste a salir por las veredas? O sí, nosotros éramos de una vereda y la vereda empezó a llenarse de edificios. Entonces todos esos gomelos llegaban a apostar, a jugar. Y en esa época apostábamos la gaseosa. Ah, claro. Pero eran partidos buenos, y con los parceros de la vereda. No, contra el que sacara. Man, jugar contra los pelerinos, lo más bravo que hay. Sí. Todos aguerridos, todos aguerridos. Nosotros, yo fui selección campesina de Río Negro un tiempo. Y uy, los pueblos, por los jugadores y por la hinchada. O sea, San Luis Antioquia, me tocó en San Luis Antioquia, ¿sabe qué? No se escuchaba el pito. De la esos manes metían bombos y trompetas y ese coliseo cerrado y ese calor. Eso era un infierno. Y uno decía, no, que campesinos... chocadores, de esos que pegan duro, limpio pero duro. O sea, entonces que lo coge la luz. Y usted le miraba al juez y usted no sabía si había pitado o no había pitado porque no se escuchaba nada. Uy, mira, no, los pueblos son, por ejemplo, lo que Garza decía, Cocorná, buena plaza. A otros de Cocorná, en una Copa Oriente nos sacaron escoltados prácticamente, les volteamos un partido allá y esa hinchada brava. No, los pueblos son bravos. Pero ¿cómo fue eso? Contá. No, nosotros jugamos Copa Oriente, que es un torneo a nivel de Oriente. Y ese equipo y nosotros éramos favoritos. Y bajamos y arrancamos perdiendo con un autogol. El arquero pateó y al de nosotros se le pasó, pegó en el palo y le pegó al defensa en el pecho y autogol. Y los chiflidos. Malo, ¿cómo se hace eso? La bombonera. Y el coliseo de Cocorná es como un coliseo romano. Las canchas baja y las tribunas son más altas. Entonces queda mirando para abajo. Entonces se mira así, toda la hinchada. Y les volteamos el partido. Y el árbitro se equivocó para nosotros. Y en esa jugada le volteamos el partido. Ay, parcero. Los árbitros y nosotros sacados de allá. Ay, honor, sacados de allá. Hasta, y Cocorná es un hueco. Nos sacaron hasta la autopista.
Y ellos nos ganaron la final después. Nos voltearon la final. Jugaron en grupos y después la final. Eso era una fase de grupos. Y en la final nos voltearon la final. Nos la ganaron. Bueno, buen equipo. Tenían un jugando, ¿con qué conocido estabas jugando ahí? No, ninguno. Así conocido de ese momento, ninguno. Eran puros veteranos. Yo era de los más jóvenes en esa época. Después me lesioné. Ajá. Yo me fracturé el quinto metatarsiano y me volví a alejar. Y el profe de ese equipo lastimosamente murió y ya nos alejamos del deporte. El equipo que yo jugando junto con el equipo que yo juego en Río Negro es la base de ese Río Negro, de esa selección Río Negro. Y en ese momento jugamos allá en Río Negro todos los torneos donde nos inviten, vamos. ¿Cómo es el de ahí una... saliéndonos un poquito ahí de la historia, cómo es el tema de los pirateos en los pueblos? Mm. ¿Juegan un torneo pirateo o hay una liga del Oriente? No, por ejemplo, ¿cómo es? Eso es muy ordenado, eso... Porque Río Negro no es tan pueblo como tal, ¿cierto? Y Oriente es muy desarrollado. Entonces, en Oriente hay liguilla de todos los municipios, selecciones de municipios, los torneos internos son ordenados, ¿sí entiende? Pero muchas veces lo que se ve mucho es cuando hay fiestas, bajan equipos muy buenos. Por ejemplo, la otra vez un parcero me llamó: oye, ¿dónde está? Y yo, no, estoy en la casa. Vamos bajando para Doradal, por las minas de cal. Sí, sí. Yo, que es que jugaron los apostados. Y yo, ¿cómo así? No, que en media hora lo recojo. Y yo, vamos pues. Para, ¿sabe qué? Se llama Jerusalén. Es un corregimiento de Sonsón. Y queda bajando para Doradal. ¿Sabe qué? Jerusalén, ¿sabe qué es? Dos cuadras. ¿Ese es el pueblo? Dos cuadras. Es un corregimiento, eso no es un pueblo. Y tiene una mina de cemento, para hacer cemento. Papi, esos mulas entrando y saliendo todo el día. Papi, dos cuadras, coliseo, escuela, mulas, la iglesia, casa, discoteca, ya, no es nada más. Y a jugar. Cuatro equipos. Cada equipo tenía que llevar $1,000,000 y el que ganara se llevaba todo. Ay. ¿Sabe qué? Cuando llegamos, entonces yo tenía un peto de Río Negro puesto. Entonces nos llevaron, nos dejaron en el hotel, todo, que a tal hora comemos y suben a tal hora a jugar. Papi, llegamos allá y toda la gente... Ustedes son los que vienen a jugar, papi. Ídolos, ¿sí entiendes? Porque era... Si yo vivía en una vereda que no había nada... Papi, esos manes, papi, dos cuadras, mi niño, pero con todo, o sea, como coger lo mínimo y colocarlo. Ajá, una discoteca, una iglesia, un coliseo, una escuela, un restaurante, un hotel, todo así. Puro Bacho Vampires ahí. En dos cuadras. Papi, eso lleno. Inclusive ese día nos desaparecieron una DT que bajamos. Ah. La recuperamos ahí, yo no sé cómo, pero la recuperamos. Uy, pero me la vuelta a robar en un corregimiento de dos cuadras y uno robar. Papi, ¿sabes que nos desapareció en la DT? Y un pelado es que yo sé quién fue. ¿Cómo así? Que fue ese que está jugando. Más que está jugando. Ay, y se metieron a la cancha, pararon todo. Como, ay, usted sabe quiénes fueron. Estos y estos, encontraron la moto. Y al parcero no le hicieron nada. Pues al parcero lo dejaron seguir jugando. El man estaba calentando. Ay, payasitos y qué tales cuando de uno lo cogieron. Usted sabe dónde está y sabe quiénes fueron. Diga, y ya. Y fútbol, les digo, cuando y fútbol. ¿Sabe que después nos ganaron? Perdimos, no ganamos. Entonces, el man que nos llevó tenía mucha plata. Papi, cuando que asentaron a tomar algo en una discoteca, cuando llegó un peladito, es que, no, ustedes muy de buenas que encontraron la moto. Y yo, ¿por qué? Es que, no, es que ustedes estaban con el más duro de acá. Y yo, bueno, gracias. ¿Cuál es? Es que no, ese de allá. Bueno, gracias. Papi, cuando nos sentamos a tomar, papi, la mesa de nosotros era sola. Esa discoteca llena en la mesa de nosotros. Y, no, y yo, papi, yo me voy para la casa a dormir. No, yo con el mal no me siento. Arranqué para la casa más fácil a dormir porque el parcero era como el duro allá y ese monte. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Entonces como... Y en el monte los duelos son serios. Sí, no. Y papi, ese día, por ejemplo, el man nos decía, la inscripción, el que nos llevó, la inscripción valió $1,000,000, pero ya ha puesto 4 por fuera. O sea, la inscripción es para que la gane un equipo, pero ya ha puesto por fuera. Nos ganamos faltando como 30 segundos. La finalísima. No, eso era a muerte. Solo semifinal, final y chao. Exacto. Cruzados y chao. Y ese man no les dijo nada porque pues perdía plata. El man era mero bien, el man era de Río Negro. El man es mero bien. Y al man le gusta mucho apostar. El man le gusta mucho apostar y tiene plata de sobra. Entonces, para ese man perder eso no era nada. No, en los pueblos hay muchas apuestas. Y mucha plata. Por ejemplo, el Santuario en la fiesta del retorno. Los santuarianos tienen mucha plata. Las que fueron a principio de año. Eso, el torneo de principio de año que vienen los bogotanos y todo. Eso, los santuarianos tienen mucha plata. Y esos manes trabajan en el centro. Entonces esos manes, el trabajo de ellos es en diciembre. Y en enero ya quieren descansar. Y las fiestas del pueblo, torneo, con plata. Y en el pueblo de ellos se ven las apuestas altas. Sí. Sí, ¿sabes qué? Como experiencia, vea. Una de las razones para que la página naciera fue esa.
yo iba a ese torneo, ¿sabes qué? Todos los días a ver jugar ese torneo. Porque yo llegaba y veía, uy, qué jugadorazos hay acá, parce, qué equipazos hay. Y había un equipo que se llamaba JD. Amigos de JD, que es un man de Santuario pudiente. Y el man subía a mero equipazo. En esa época, yo no sé si a usted les tocó Alianza Platanera. Claro, pero de fútbol sala. De fútbol sala. Tricampeón de liga profesional. Ese man subía a ese equipo a hacer la pretemporada allá. Ese torneo de la pretemporada para ellos. Entonces ese equipo ganaba. Hasta que la gente dijo, no, papi, tiene que haber alguien que les dé la talla. Y se fuman para Bogotá, papi, trajo esos rolos. Vean, como anécdota, ¿sabe qué? A mí eso me marcó mucho. Porque yo recuerdo que yo fui. Tin, entonces usted para llegar al Coliseo de Santuario tiene que pasar por encima de la autopista, por el puente. Se baja y sube ahí, al polideportivo. Entonces yo iba entrando, me lo trancó cuando yo me quedé en la moto, cuando me puse a mirar el puente y tan, arquero Selección Colombia. Jugador Selección Colombia, tan, pasando por el puente. Y yo, ¿y quién trajo estas pirañas para acá? Cuando, claro, llegamos al Coliseo ya, tin, manicas calentando, puros rolos. Habían traído esos rolos solo para ganar a ese equipo de JD. Y los volaron en primera ronda, los rolos a JD, los volaron en primera ronda, los dejaron afuera. Pues sabe que usted mira ese equipo de rolos, usted decía, uff, Calvo, Yuyo, puro jugador que ha jugado Champions League, Libertadores, en fútbol sala. Y al otro lado, la mitad de la Selección Colombia, Cuervo, Churro, Camilo Gómez, César Mejía. Pero, o sea, esos dos jugaron juntos, esos jugaron se separaron, juntos. No, JD era todo Cuervo, JD era Cuervo Gómez, Churro, Camilo Gómez. Ah, es que abusaban. Y esos manes, ¿sabe qué? Se fueron para Bogotá y, parce, necesitamos un equipo para ganar a esta gente. Ah, se lo tenemos. Bogotá. ¿Y no sabes cuánto se apostó ahí en ese...? En ese partido, no. Pero, por ejemplo, en la última final, que en la, estas fiestas del retorno fueron diferentes porque la Selección Colombia le dijo a los jugadores como ahí, los que están convocados a clasificatorio mundial, después del primero no pueden jugar. Entonces Cuervo no fue. No fueron muchos. Entonces Santuario sacó un equipo de unos cucuteños. Buenos. John Davy, buenos. Pavo Favorito. Y los rolos... Trajeron unos rolos muy buenos y hubo un man que dijo, no, yo no voy a la selección. Si yo vengo a ganarme lo mío acá. Entonces yo le preguntaba, mi niño, ¿qué? ¿Por qué no vas a jugar con la selección? Yo, no, si no me quieren llamar, que no me llamen. Yo con la selección he jugado mucho y acá me legalizó 20, 30 millones. Y yo tengo contrato para Europa. Voy a jugar Champions League. Dejo a mi mujer planteada y me voy a jugar a Europa. Si no me quieren llamar, que no me... Y no lo llamaron. Y todo el mundo lo reclamaba, lo pedía y no lo llamaron. ¿Cómo se llama el parcero? Yuyo. Bueno, un jugador diferente. Juega ¿Dónde en, juega allá en Europa? Creo que jugó para Kosovo. Kosovo. Me lo voy. ¿Sabes qué? Y el parcero dijo, y en la final de ese partido, decían 300 palos. Imagínate que esos rolos trajeron a un man de Bogotá que viene solo a apostar. Mejor dicho, el otro año hay que ir para allá a ver. Sí, ¿sabes qué? La experiencia. Imagínate que este año yo me sentí muy impresionado. Porque ya la gente me va reconociendo y como, ay, parce, ¿vos qué conoces? ¿A quién le apostamos? ¡Ay, no! Eso es mucha presión. Mira, al principio, ¿cuánto apostarán? No, 600. Y yo, a este. Ah, bien. Ganaban bien. Y te tiran liguita. Sí, ahí. Cuando al otro día, un parcero dice que, oye, no, usted no se viene ganando. ¿A quién le apostamos? Y yo, ¿cuánto van a apostar? 8 millones. Y yo, no, papi, al que usted quiera. No me ponga a escoger a mí. No, papi, yo está muy parejo. Yo no le digo quién. Y no quise decir quién. Y el parcero, no importa que perdamos. Y yo, no, mi niño, el partido está muy parejo. Y 8 millones. Y ganó el que vos pensabas que iba a ganar. No, perdió. Perdió. Ese partido, es que allá Santuario ya no es equipazos. Usted, esos manes se dedican todo el año a ver jugadores buenos. Y sacaron ese equipazo. Ese partido fue Bogotá. Se llamaba Bogotá Versátil, algo así. Ajá. Contra The Leader de Barranquilla. The Leader son los mejores costeños. Y Bogotá era el actual campeón. Bogotá Élite de fútbol sala. Y Barranquilla había quedado campeón del otro semestre. Ese partido era la final de la Superliga de la Liga Profesional. Barranquilla contra Bogotá. En un pirateo. En una posada. Sí. ¿Y que por qué no apuesta usted? Ay, no, papi. No, por el que usted quiera. Por el que usted quiera. ¿Se entiende? Y yo no recuerdo quién ganó, pero yo dije, va a ganar el otro. Y no, papi, los arruina. Incluso ese día hubo un golazo que yo no grabé. Y yo, uy, qué dolor en el alma por no haber grabado ese gol. Un golazo. Me imagino que la apuesta en ese partido. Sí, no. Y no solo... la gente por fuera, sino que los manes que manejan los equipos les dan como ciertos cupos para apostar, o sea, cierta cantidad de dinero para apostar, y esos manes son largos, o sea, es como le digo, esa gente, el Santuario tiene mucho negocio en el hueco, en el centro de la ciudad, entonces llegan allá a disfrutarse de las fiestas, parce, y vamos a apostar, y esos manes pierden plata y paguen, no, la plata ni la casa, de mano, a los 1600. ¿Y sabe qué? Y no les gusta, como dejarse carear, ¿a cuánto era? 2 millones, sacan ese fajo, papi.
Y sacan esos 2 millones, no se ve nada de plata. Y pagan. Y al otro día otra vez apostar así fuerte. Y las finales, plata, plata. O sea, a mí me han dicho, parce, tín, más 20 millones a apostar. Hay 30 millones a apostar. Consigue apostar por la página. Más la gente me decía, parce, tengo 1 millón, se lo giro a la cuenta suya. Busca con quién apostar. Hay gente que le gusta mucho. Y son partidos que solo verlos generan emoción. Pero usted verlo ya metiendo la plata. Nah. No, eso ya es otra vuelta. Es otro nivel porque se aprieta más que todo. Se aprieta. Oye, jugadores muy buenos, parce. O sea, jugadores que usted dice... Parce, imagínate que el año pasado el arquero de la selección de Paraguay tapó ese torneo. Imagínate. Un equipo lo llevó a tapar ese torneo. Puros jugadores de selección Colombia. Entonces un torneo, es el torneo de más nivel. Yo lo decía en la página. El de más nivel en Colombia. En Colombia, por encima de la liga. Es que lo decíamos, un partido a las 8 de la mañana, la final de la Superliga, a las 8 de la mañana en un pueblo. No lo coloca de acuerdo ni la Federación Colombiana, pues. Sí. Eso me colocan de acuerdo. Vamos a traer nosotros a este, ustedes traen a estos. Y usted llega allá y usted, hombre por hombre, usted dice, uy, pa, acá está la base del fútbol sala de Colombia. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana jugando. ¿Y el Coliseo sabe qué? Sí, lleno, a sí, reventar, sí, sí. El Coliseo se reventa. A la gente le gusta mucho. Viene gente de otros lados. La ¿De gente... qué fecha se maneja? Eso es Puente de Reyes. Va a terminar en Puente de Reyes. Pero es mucho. Pero es mejor el de Cocorná. De Cocorná. ¿Y los jugadores qué hacen? Cocorná, pero espere, leamos el chat. Vamos a leer, que vamos está a leer. Muy buena la conversación. Dice Brian, ¿para cuándo ya enamora? Amor al de futo, me imagino. Vamos a hablarlo, vamos a hablarlo. Lo podemos traer con Julián. Podemos traer los de Popular 1. Uh-huh. Más adelantico. Sí. Puede ser Morita con Julián y... Ya vemos a quién más se atraviesa. Sí, mucho jugador allá en el barrio. El Fichu, ey. Fichu, ¿qué dice? Que Fichu, San Lilo es una chimba, dice Fichu. Está Oscar, que preguntaba que era un pirateo. Un pirateo es un partido... Un pirateo es un apostado. Un apostado. Un apostadito. Sin árbitro ni nada. Simplemente vamos a jugar un número de goles. También puede ser un torneo de un... De un, un partido de un torneo de fútbol aficionado, ya sea fútbol 11, fútbol 7, fútbol sala, fútbol de salón, lo que sea, pero no es un torneo pues oficial como la Liga Antioqueña de Fútbol o de ahí para arriba pues fútbol profesional. Es algo organizado en el barrio. Dígalo, Steven, ¿cómo estamos? Epa, epa. Entonces, ¿torneos buenos en Bogotá, Pablo? Ahí preguntan. No, todo. Bogotá se lleva por localidades. Ellos como que hacen torneos y al mejor de la localidad lo mandan a jugar un torneo que llama como Talento Bogotano. Y se encuentran los mejores, mucho nivel. Incluso se han llevado de acá jugadores para allá y no ganan. O sea, que Kendrick han viajado y allá les ganan. Los rolos juegan mucho. Los rolos son muy ordenados. Inclusive el día que Micrero vino, el parcero de Micrero. ¿El pelín anaranjado? No. Que vinieron... No, ese no. Ese es un patrocinado por ellos. Ah. Pero el dueño, el vino... Y el parcero del templo, el que vende las miscas, le dijo como, papi, vamos a organizar un partido rolos contra paisas, pero bien hecho. Porque el último que hubo, que eran los 50 millones, esos parceros de la banda subieron a esos manes pancizo para por abajo, para arriba, y los el mataron calentón. Con la presión. No, entonces, pero esos manes parados en la raya a jugar allá. Esos manes, sí, de ahí eran dos selección Colombia. Es un equipazo. Yo vi, parce, esos manes juegan, no hacen chimbaditas acá, que acá uno que otro se tira el pirulete, pero esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Esos manes juegan mucho. Nosotros somos muy, muy buenos en el uno contra uno y muy eficientes, porque hay que decirlo, el paisa es muy eficiente, porque una cosa es bailar mucho ahí, pero no ser productivo. El paisa tiene esa capacidad de bailar mucho y ser eficiente, pero esos manes a nivel táctico te hacen ropa de trabajo. Los rolos a nivel táctico son muy, muy, parece que nacieran con eso, o sea, sí. Todos los esquemas lo saben manejar, todo el tipo de marcas se lo saben manejar, y ustedes vieron, por ejemplo, ese día ya en ese apostado ni una jugada individual por parte de ellos, tan segundo palo y entre rematando, y ya, inclusive eso hace que ellos también se sientan muy, muy llamados al futsal de acá, como hay mucha individual, porque allá es muy... Mucho respeto entre ambos. Muy cerrado. Entonces, y juegan más directo, ¿no? Sí, no, ellos son muy, muy tácticos. Entonces, por ejemplo, ellos en mitad del partido ya analizaron quién es el malo, si tiene que jugar más largo o más corto, y así te rompe los rolos. Y en Bogotá hay mucho nivel, hay que decirlo, Bogotá tiene mucho nivel para eso. Vos, es que yo que a nosotros, pues, desde que empezamos este proyecto de la jotadera, subimos un clip y esos arman unas peleas, huevón. Que los rolos, que tan, que por qué no llaman un rolo, que los rolos mejores que los paisas. Son niveles iguales, pero con diferente estilo. ¿Vos qué pensás? Sí, sino que vea, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo podemos medir quién es mejor? Es muy difícil, ¿cierto? Porque hace años había un equipo que llamaba Saeta.
una marca bogotana de ropa. Y estaba Real Antioquia, el emblema de acá de Bello, pues. En esa época se medía el que ganara. Usted ganaba ese partido y ya, los paisas eran mejores o los rolos eran mejores. Hoy en día es muy difícil por tantas redes. Entonces, claro, usted sube un video de un rolo haciendo algo bien y todos los paisas son como, no, que venga a Medellín. O usted sube un video de un paisa tirando una gaita y dice, acá en Bogotá no lo dejan hacer esa jugada nunca. Y entonces de ahí la idea del parcero del templo es decir, hagamos un amistoso serio, una cancha neutral. Vamos aquí, vamos allá y ustedes vienen aquí, respetándonos, sin regionalismo, sin nada, para el espectáculo. Porque hay mucha división, hay mucha división. Inclusive, creo que la única parte de no hacer esa división es en la selección. Son como tan respetuosos entre ellos que llegan allá y son como familia, los rolos con los paisas. De resto, en la liga, en los apostados, en todo. Rolos contra paisas porque ha sido una costumbre de que a veces ganan ellos, otras veces ganamos nosotros. Y son los que manejan la batuta. Son los que... Usted sigue las páginas de en torneo en Caquetá, o unos rolos o unos paisas. Un torneo de tal parte, o unos rolos o unos países. ¿Y qué otra ciudad de pronto pegue? Yo hizo que Barranquilla tiene muy buenos jugadores. Barranquilla, sino que Barranquilla le está invirtiendo mucho. Barranquilla junto a un grupo de empresarios, entonces se llevó a Cuervo. Se llevó. Tienen pelados sus 20 de la selección. Tiene a Maturana, ¿cierto? Invirtió mucho y quedó campeón. Barranquilla quedó campeón, inclusive eso es un reconocimiento a ellos. Béisbol, baloncesto, si no estoy mal, fútbol con Junior y fútbol sala. Le invirtió mucho. Entonces tiene jugadores locales muy buenos, porque cuando esos son en esa zona costera son 14 jugadores que usted sabe que son buenos y juegan en equipos aparte. Cuando se juntan, ellos se juntan para venir a Santuario. Una banda. Máquinas. ¿Y qué? Hay que ir allá. Toda la zona de Cundinamarca, los alrededores de Cundinamarca son muy buenos también. Y los pueblos que usted no conoce y usted llega allá y mero talento. Man es bueno. ¿Y los caleños qué tal? Buenos, poco más. No le han metido tanto el fútbol sala. No, pues no tengo referencia muy, muy, muy directa de los caleños. No tengo referencia muy directa de ellos, la verdad. Ay, los paisas, Bello es la cuna de eso. La cuna. Inclusive con ese tema de la representación de jugadores y todo eso, todos los manes están mirando para acá. Porque el futsal europeo se volvió muy táctico. Y ellos dicen como, no, necesitamos un colombiano que rompa eso cuando pueda. Entonces cuando el partido está muy complicado, metan al colombiano. Por ejemplo, Jeffer, Cachorro. Ajá. Usted mira a Cachorro y Cachorro lo escaló. Usted van a mirar los videos de él tácticamente y él coge el balón por la raya y es la marca de él y el de atrás escalonándolo porque saben que ese man se le va a volar. Porque ya están tan acostumbrados al toque y al movimiento que nunca han entrenado en ese duelo uno versus uno y llega un man diferente. Y usted dice, hay mejores jugadores que Jeffer. Más ordenados tácticamente y todo, pero a él se lo llevaron por eso. Y Daniel, Danielito, Chicoria. Tiene, eso es lo que les piden ahí. Chicoria allá, ahogaba mucho, weón. ¿Y sabe qué? Y allá ellos llegan y no les piden que cambien nada. O sea, acóplese a ese sistema, pero hagan para lo que lo trajimos, que es su individual. Y les ha dado resultados. ¿Sabe qué? Uno mira a esos manes, les pintan la cara a esos europeos. David también está allá, hay mucho David, villanita. Yo hablaba con David, David me decía, parce, no, acá nos traen esa eso, a lo de nosotros. Y se nos da la libertad y cuando se pueda... hágala, porque es que esa es la virtud de nosotros. Yo lo sigo a todos y esos manes... Es, por ejemplo, ese tema de los jóvenes, eso ha hecho que los jóvenes se motiven mucho, parce, porque han visto que es que usted de un momento a otro puede viajar a Europa. Nadie pensaba eso, o sea, jugando hasta las 2 de la mañana en Nikia, ¿qué futuro va a tener uno, weón? Pensaba uno, ¿no? Ah, no, obvio. No, y por eso, yo por lo menos nunca jugué futsal, yo no, eso no sirve para nada, eso no va a dar nada. Y hoy en día yo tengo un parcero de La Ceja, ya veterano, y él se lo llevaron a él solo. Juega de pivot. Ese man gira bien. Al arco y bien. Parce, hoy en día, antes viajaba él solo. Y se quedaba allá. Hoy en día lo tienen con la mujer y con el hijo. Imagínate. O sea, el man está criando al hijo en Francia, parce. De cuenta del fútbol sala. Ganando bien con la familia. Entonces. Gracias a Dios. Sí, sí. Los europeos han mirado mucho para acá. Pero porque les gusta mucho ese picante de acá. Mucho, mucho les gusta ese picante de acá. Y eso es bacano porque es que. Pero quién iba a pensar que Cachorro, Chicoria, David, ese rato en su momento que estuvo allá viviendo de eso. Uno siente envidia de la buena. ¿Sabes que uno ve los parceros allá y uno dice, uy, papi, está en la nieve? O David, ¿cómo es la indumentaria allá, papi? No, le dan a usted chaqueta de presentación, tan. Lo que hablaba la Garza, acá no dan nada. Usted juega acá y no dan nada, es por el orgullo, porque la gente sepa que usted jugó profesional, pero acá son pocos los que verdaderamente viven de eso. En cambio, usted llegará allá y que un club le dé todo. ¿Quién lo iba a pensar? Es que acá lo que da más es las apuestas en los pirateos. Sí.
Eso sí. Es de lo que viven. Pero es que imagínate lo que dijo Pablo ahora, dejar la selección Colombia por jugar un pirateo. Hay gente, no, hay gente que le gusta mucho, parce. Por ejemplo, el día que Hugo nos quitó esa plata a nosotros, 4 millones. ¿En dónde jugaron? En Río Negro. Ese man que tiene un mercado. ¿Y sabe qué hace el man? El man le dice a usted, vamos a jugar un apostadito. Pero breve, que mi equipo es muy malito. Y usted le saca un equipo y le gana. Lo golea. 500 luquitas. Y a la semana el man le dice, papi, vamos a jugar otro. Pero yo voy a decir unos pelados diferentes, que es que usted me goleó mucho. Pero por más plata. Ah, no, ¿cuánto? Y usted emocionado, ya le quité 500. Tantos palos, de una. Y sube esas bandas de acá. O sea, él siempre hacía eso, hacía eso. De marketing. ¿Sabe qué? Ah, yo les cuento esa historia. Recuperar los 500 mil y chao. Y... ¿Sabe qué? Man, es que yo juego con un parcero toda la vida. Desde que juego esto a nivel ya con Río Negro, juego con el parcero. Y una vez estábamos y es que no, papi, ¿sabe qué? Nos llamaron a un partido y nos ganamos 500 mil. Como 12-2. Y que para que jugáramos otro por 4 millones. Oh. Se salga de ahí. No, no, yo, ajá, papi. Es que, pero, es que si algo va, para que tomemos pola ya con lo que nos ganemos. Y yo, hágale que yo voy. Entonces era el parcero mío, el arquero mío, que también es de micro, y tres pelados de fútbol. Y llegamos allá. Cuando me han querido apostar por nosotros, es que, Juan, pues usted que conoce a todo el mundo, ese man va a subir, es que a un Pasos, es que a Julián, que a Wallace. Yo, ay, a Julián. A Hernández. Yo, ay, papi, no vaya a meter esa plata. Ah, ¿que por qué? Yo, papi, ya se tiene un jugador de micro y tres de fútbol. Y esos manes que vienen han sido selección Antioquia. Pero... Ah, que a mí la plata no me brilló. Ah, papi, métala. Y los parceros de fútbol. Ah, que menosprecio, no, que menosprecio, que nosotros vamos a escapar. Yo, papi, juegue después. Cuando tan, como 3-0 ya los metieron. Ahí mismo 3-0 les metieron. Hugo los tenía bailados. Cuando manes que usted no juega... Juegue usted y yo le juego, pero no le aseguro que vayamos a ganar. Y entramos, los pusimos 3-2. Ahí fue cuando Hugo me cogió, papi, ese gancho. Cuando ese Hugo no era tan conocido. Entonces, comenzó a pisarla y yo, acá lo tengo, papi. Cuando tiras de gancho, ya no estaba, papi. Por la raya, tan al chocho no la metió, 4-2. Y yo, no, este man, ¿de dónde son? Eso no lo conocía bien. No, en esa época no. En esa época no habían empezado con el tema de los videos. Uno no. Sí sabía de por qué no lo había visto en Copa Élite, pero uno sí, como sí. Era un jugador bueno y ya. No tenerlo, sino que ese man juega muy bien y ya. Ah, se llama Hugo, ya. Ya ahora es que la red, que usted ya sabe que se tiene que parar con los pies cerrados. Claro, sí. ¿Sí o qué? Pero en esa época, ¿sabe qué? Comenzó a pisarla y tan. Es más, vea, y yo los pelados de fútbol, yo le decía, los llevamos a tener a un gol. Y era por tiempo, era una hora. Parce, faltan 2 minutos. Yo corté el balón, se lo corté a Julián. Y solo quedó Neider, el hermano de Hugo, atrás. Ajá. Yo, papi, encaro a Neider y hago gol. O se la doy al parcero, así yo sepa que no me la va a devolver. Y éramos 2-1. Se la doy. Y un jugador de micro la recibe y la tira cruzada para el 2-1. Claro. Y ese man no me la devuelve. Y yo, no, yo se la voy a dar. Que si perdamos no sea responsabilidad mía. Tan. Y me metí al segundo palo. Y Wallace salió por él. Y Neider también. Papi, yo quedé en el segundo palo así. Y yo, él no me la va a dar, papi. No me la va a dar. Maricas de fútbol. ¡Pum! Patio y Wallace en el pecho y se acabó el partido. Papi, el patrocinador muerto de rabia. ¡Ah, tocala! Que yo, ¡ah, que no lo vi yo, papi! O sea, yo sabía que a usted no le daba, güey. No, esos manes son de micro. 4 paquetes nos quitaron. ¡Qué vuelta! Pero experiencias que van quedando. Sí, no. Ese día yo con Hugo, yo no, papi. Mis respetos. Uno porque ya lo conoce y ya hay que tirar. Pero ese día, papi. Ese man ese día es que metele el pie que cuando jugando en el 3 contra 3. Yo que soy de fútbol toda la vida. Yo jugando, yo casi no juego micro, weón. Es que metele el pie a Hugo, yo no. Yo no, que pise lo que sea, pues ay, yo no mando el pie. Vamos a ver. No, tranquilo. Material audiovisual. Tranquilo, producción. Van 40 minutos, pero... Pablo, comentanos vos en los pueblos cuando ibas en la vereda. ¿Qué comías por ahí? No, hombre, muchachos, por Dios. Nosotros comíamos lo que criábamos. ¿Lo que criaban? Pollitos. Criábamos pollitos, la huertica y todo eso. Entonces ya... Pero no para salir a comer algo por ahí. Milagro. Y no porque éramos pobres, sino porque era muy complicado. Uno hizo hasta Río Negro por una hamburguesa. No, hagas una arepita. Sí, con quesito ahí del que acabamos de hacer de la leche de hoy y acuestes ya a dormir, mi niño. Pero entonces hoy sí le tocó chatarra, le tocó comer chatarra, le tocó. Hoy sí tocó. Ya sabe, alitas y el pollo, ya sabe. Vamos leyendo el chat mientras destapamos las loalitas. Ahora bueno. Steven, que es el árbitro que está en la presencia de loalita en Goretti. Saludo ahí para Steven. Juan R. dice, meros güiros en TikTok. Sí, me lo quiero en TikTok. Ahí me saluda el Asdrúbal, que se dice mi papacho.
Asdrúbal. Bueno, ¿qué? Un par de detalles. Ahí queremos recordar a la gente que ya pueden volverse miembros del canal. Hay 4 tipos de membresías. Denle suscribirse, los nuevos que están. Like, ya saben, tenemos todas las redes. ¿Qué redes tenemos? Uy, ¿por qué estás comiendo ya? Instagram, no, me estaba sacando el chicle para comer. Ok. Tenemos Instagram, TikTok, Instagram, Facebook también, YouTube. Pues obviamente lo que estamos en YouTube. Todo, toda la vuelta, toda la red, bof. Uf, ulu. Yo te dije que no almorzaras mucho, weón. Eso no veía en la vereda. Ey, y por allá dijo Oscar, ya hablamos de ese tema ahí, que serán los roles los mejores de Colombia. De en todos lados, papi. Eso está nivelado. Eso está muy bien. Esa competencia nivel, siempre va a estar. Algún día, ¿no? Algún día sabes que nos juntamos varios creadores de contenido y hacemos un partido ordenado, algo ordenado. Bueno, ahí está picando con Santi. Pablo, tráigalos a Río Negro para que vean el nivel del torneo de la tercera. Torneo de la tercera es el torneo más competitivo de allá. Ah, en eso ya vamos, con tiempo. Hay un equipo que está subiendo pelado de acá en Medellín. Hey, toma, gracias. Y el partidito que lo sube, los que suben de acá de Medellín son meros bien, pero el partidito que lo sube, no, esa marica está por las nubes, sí. que no le gana a nadie. Ahí tengo que esperar cuando lo enfrentemos que lo suba. Ah, bueno, acá. Pero no está melo, que chimba no de blog el de mi niño. Métale, con confianza, papi. Métale, eso. Es verdad, decinos qué trae ahí la vuelta, pues ahí, Pablo. Dios, está grande, mi niño. Y yo almorzando antes de entrar, mi niño, está grande. La miró como 2 segundos. No. La fornido. Esta es la famosa lobipicada de Lobalitas, que tiene pollito, que ya lo estás degustando ahí. Señor. Tenemos alitas, costillitas, arepitas, papitas. Aros de cebolla, chicharroncito. Por solo 65,000 pesos, está deliciosa picada. 63. Ah, imagínese, 63 fosos. Pronto vamos a estar sacando código promocional para que tengan un descuento ahí en el negocio. También vamos a llevar la marca al barrio de Antioquia próximamente. Estamos ahí hablando con Lenchos. Hace falta. Estamos hablando con Lenchos. Es que un tipo... Un convito. Vasito de gaseosa. Eso, es que hay que varios convitos. Esta es la premium, esta es la... La más grande. Algo ahí bien personal para uno, para saber los partidos. Que es que usted hace para el puesto y ya, baila. Uy, mano, yo termino con los gemelos más cansados. Todavía soy cansado de ayer. No. Pero vale la pena el rato allá. Y ya saben que estamos ubicados en el barrio Obrero, al lado de Lodrin Club. Tenemos. Ay, no me desatines. Tenemos a Allende Gelo. Y en el barrio Aranjuez, cerca al parque principal ahí de Aranjuez. ¿Quieres probar? Sí, soltemos la bomba para los que estén acá. Entre partidos en el barrio Antioquia se va a estar haciendo una competencia de fútbol tenis. Y los ganadores se van a llevar el convito, tienen que estar. Entonces, pendiente ahí. El que quiera jugar. Me avisan para bajar. Que abranse en Río Negro, Hay que decirle a loco que coja para las sierras del oriente. Allá. Vamos viendo material audiovisual, ¿o qué? La paginita, conozcamos la paginita para que la gente la pille. Ya mucho rato hablando, pero es que está muy buena la conversación. Está buena. Impresiones de la picada. Papi, no. Bacanísimo, mi niño. Yo venía sin almorzar, yo venía cogido y aquí estamos dándole. Muy bacano. Yo soy un apasionado del pollo. Sí. Porque los criaba. Yo los criaba. Con los foquitos siempre, ahí pendiente que tiene. Siempre buen consumidor de pollo. Y bacano, las alitas me encantan, parce. Y no, qué nivel. De buena, qué nivel. Me gustan las cosas que hacen con pasión. Y esos negocios necesitan eso, parce. Muchas veces, comete más loco desperdiciar plata en mala comida. Eso es una tristeza. Eso duele mucho, ¿cierto? En cambio, acá uno sabe que va a la fija. Bacano, recomendadísimo. La fija. Ay, qué buena pauta. Le metió. Va a la fija. Métase a barrio. ¿Qué? No, solo lo que quieras. Métase a barrio, que un vasito bien, con la coquita ahí, bien personal. Vamos con la página, producción, por favor. Vamos. Guardamos. La gente, si quieres, con la última, papi, ahí para que guardemos. Y ahorita le damos mate. No, producción. Y dale otro pedazo a la producción que está aquí, muere. Come. Ay, me sé. Chicharrón. Sí. Acá tenemos la página, papi. La famosa página Talentos del Futsal. La sigo hace ratico. Mucho tiempo antes de que nos conociéramos, mesecitos, pues tampoco es que te sigo hace mucho tiempo, pe.
Hace por ahí 4 o 5 meses la sigo. Analizando mucho, contanos cómo es el tipo de contenido que haces, cómo lo haces, cuál es el objetivo. Parce, nosotros, el objetivo de esta página es visibilizar el fútbol sala, el fútbol de salón, el fútbol callejero. Darle esa visibilidad no solo desde subir las jugadas, sino desde hacerle entender a la gente cómo funciona el deporte, que son dos deportes, porque fútbol de salón y fútbol sala. Hay uno lo rige la FIFA, otro lo rige otra asociación, ¿cierto? Y darle visibilidad a esa gente que no siempre la tiene, ¿cierto? Los jugadores de pueblo, ir a un pueblo a grabar y estar allá y darle visibilidad a la gente, que se puedan mostrar, que puedan tener esa oportunidad como, hey, estamos en una página de Instagram, estamos acá. Pero el objetivo principal de la página es visibilizar el fútbol sala. Y en algún momento, creo que es un sueño personal, es ser partícipe en decisiones importantes del fútbol sala colombiano. Porque, de cierto modo, las personas que lo administran son personas que no tienen el conocimiento necesario. Sí, y esto ha hecho que nos acerquemos, o que se acerque mucha gente que tiene el conocimiento con muy buenas ideas. Como, y parce, ¿no crees que a la liga profesional le falta esto? Ah, sí, o ¿qué opinas vos de esto y esto? O la selección Colombia es, ¿cierto? Y que sea una catapulta como para eso, ¿ja? En un futuro tomar decisiones del fútbol sala, no uno solo, pues, pero sí ser tenido en cuenta a la hora de buscar que este deporte mejore, porque, como le digo, eso es una pasión, y más allá de remunerar a nivel económico, que también es uno de los fines, es como que este deporte se masifique como lo necesita. Somos tricampeones mundiales de fútbol de salón. O sea, este deporte es, a nivel de conjunto, es el deporte que más títulos le ha dado a Colombia. Por encima de cualquiera. A nivel nadie de sabe eso. Nadie lo tiene en cuenta. Entonces, enseñar a la gente, educar a la gente en ese tema, que sepan que esto se puede vivir. Que sepa que hay gente que le mete sabroso a esto. Entonces, es como el fin de la página. Y se creó más que todo por esa pasión de ser capaz de ir a un pueblo y quedarse hasta las 11 de la noche viendo jugar y luego arrancar para Río Negro y al otro día volver a bajar. A ver, otra vez jugar solo porque hace viendo jugar. Sí, ¿sabes? Mostrémosle eso a la gente. Mostrémosle que en Cocorná se juega en una cancha que es inclinada, con desnivel. O que en Santuario se apuesta tanta plata a cada partido. O que en tal pueblo no se escucha el pito, tín, ve al ambiente y acaba una final. Los pueblos son muy, muy agradecidos con los deportistas. Los idolatran mucho. Y pueblo San Vicente Ferrer, Copa Élite, lleno. Cuarto de final lleno, pólvora, papi, para todo lado. Es como mostrémosle a la gente esto, que esto es el fútbol sala, es el fútbol de salón colombiano. No, parce, que melo, huevón, qué poder. Sí, ese de abajito. ¿Cuál? ¿El de abajo? El de ese de Johncito. El de Johncito. Eso fue este día ya en las finales. Qué golazo. No, ese man abusa. El hombre colbón. El hombre colbón abusa. Mira ese man cómo hace eso. Se le pega ese balón. No, man. Ese man es muy bravo. Uy. Ese man es bravísimo para eso, papi. El hombre colbón, así le digo yo. Es que mira eso, güey. Pablo, ¿y cómo fue la decisión de empezar la página? ¿Cómo la empezaste? ¿Qué pensaste? Vos estás un día X y... Sí, sí. ¿Sabes pues que solo, con el celular, no tenía las herramientas, yo no dije, las tenía. Fue difícil, fácil. Recuerdo que lo que es diciembre es una época donde hay muchos torneos, los pueblos y todo eso. Y como le digo, yo era capaz de irme para un pueblo desde las 6 hasta las 10 de la noche, ver jugar y arrancar para Río Negro. Yo decía, vamos a crear una página donde mostremos todo esto. Y yo dentro de mí, uno de los sueños a nivel personal es tener una tienda de fútbol sala bien montada. Porque para usted comprar unos tenis de fútbol sala, todo es bajo pedido, la talla no te sirve. Yo voy a montar una tienda donde usted se pueda ir a parchar a ver el Mundial de Fútbol Sala o Copa América de Fútbol Sala. Un espacio bacano, algo así, un espacio bacano. Entonces yo, démonos a conocer, mostremos el fútbol sala, ¿cierto? Masifiquemos esto y después montemos la tienda. Una tienda, un espacio donde podamos parchar bacano. Podamos parchar bacano. Y decidí empecé grabando torneos en Río Negro. Luego llegó Cocorná, llegó Santuario, hacia finales de año me fui para allá. Y los primeros 1000 seguidores, Santuario, etiquetando a los jugadores nada más. Y fue muy bacano. Creo que ese fue el punto de partida, porque uno decía, eso es difícil, las redes son difíciles. Sí. Y uno decía, parce, o empezamos bien o empezamos mal. Y llegamos a Santuario y yo conocía a todos. Yo, papi, iba a subir un video tuyo, de una, me etiquetas. Papi, en cuestión de 2 días, 1000 seguidores. Porque esos manes nos reposteaban y son manes cuervo, tiene 17 mil seguidores, así.
y sacamos contenido muy bacano. Yo, papi, no, eso me mueve, porque interactúo con los jugadores, ¿cierto? Estoy ahí metido como en el cuento, grabo momentos que a uno le gustaría tener en la retina siempre. Hay goles, por ejemplo, ese primer torneo, Cuervo contra los Rolos. Un año antes los habían eliminado los Rolos en primera ronda y ese año jugó en la final. Y Cuervo mete el gol del triunfo faltando 7 segundos. Ah. Uf. Ellos sacan arquero jugador, Cuervo la corta, la mete, papi, esa tribuna se viene abajo. Abajo. Toda la gente, porque es santuario, se divide por dos tribunas. Entonces, si usted va a apostar por ese equipo, usted se pasa para allá y le dan una camisa del equipo. O sea, esos manes mandan a hacer un uniforme para toda la gente. Usted va a apostar por nosotros, tome la camisa y póngase. Papi, entonces ellos vengan con un uniforme del Tottenham, blanco con azul. Papi, esa mancha blanca para donde Cuervo, papi. Se acabó, los Rolos se tocan la cabeza y celébrenlo. Y eso quedó grabado. Como que, uy, parce, quedó grabado. Mostrémoselo a la gente, mostrémoselo a la gente. Y la gente interactuaba, decía, uy, ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Entonces, eso ayudó mucho, que los primeros 1000 seguidores fueron relativamente fáciles. Entonces nos ayudó mucho como a impulsar, como decir, no, sigamos metiéndole. Sigamos metiéndole. Y hemos crecido, en cierto modo hemos crecido, parce. Gracias, ya nos reconocen bastante light. La idea es llegar a 10.000 lo antes posible. A pesar de que otros proyectos también gastan mucho tiempo, pero la idea es esa. Y solo tenés, pues, la página, o qué más haces, pues, durante el día a día, o qué otros. No, yo soy entrenador personal de fútbol. Personalizado. Sí, soy entrenador personal de fútbol. Pues yo tengo la escuela trabajo siempre a las 6 de la tarde. El resto del día lo dedico a entrenador personal de fútbol. Nos dedicamos a fortalecer las debilidades de los niños. Nos buscan mucho para eso, más que todo es para eso. Porque no es solo ir a entrenar y ya a gastar una hora ya al niño, sino que tenemos una metodología en la que vamos a ver jugar al niño. Miramos qué le falta al niño, qué es lo que le hace falta, y de ahí empezamos a trabajar. Entonces, me gasta mucho tiempo, la verdad. Sí, mucho tiempo. Me da algo que falta. Me gasta mucho tiempo. Y en cuanto a edición, ¿cómo? Porque yo, como soy el que... Bueno, nosotros todos trabajamos juntos. Cada uno tiene su tarea. Y las redes demandan mucho tiempo. Sí. ¿Cómo le sacas el espacio para editar, para organizar el contenido? Porque te veo la página muy organizada. Parce, yo soy solo. Para grabar, para todo, pues mi novia me ayuda grabando a veces, pero en la edición soy yo solo, y lo que he aprendido. Incluso hay videos que yo digo, videos que grabamos dos personas, dos páginas. Por ejemplo, Relámpago estuvo en Santuario, y grabamos un gol igual. Y en edición me llevan años luz, porque yo hago CapCut, le meto un filtrico ahí, y le mermo la velocidad a cierta parte de la jugada, y ya. ¿Sí entiende? Que incluso ahorita hablaba con ustedes, me parece que una envidia buena de todo lo que tienen, ¿cierto? Porque eso aporta seriedad a la cosa, ¿sí entienden? En cambio, yo, lo que hablamos del aparatico para grabar, yo grabo con la mano. O sea, yo soy muy empírico. Exacto. Empírico. Porque yo nací así. Y voy a ir a ver jugar a Cocornada, saquemos el celular y grabemos. Quedaron las jugadas. Meterle la arepita. Se me va a complicar la edición. Con la arepa menos rato, güey. Bueno, me estaba riendo. Ya, seguí. Entonces, ahí está diciendo Tomás que decirle al invitado que coma la arepa. Tiene un hambre, Tomás, tiene un hambre. Y qué pena, seguí. Entonces, desde la edición, yo solo, parce, yo solo. Con lo que sé y con lo que he aprendido, y por ejemplo, con Micrero, yo pauto con Micrero en ese momento. Y los parceros me han enseñado varias cositas. El tema de los móviles, que el celular sería mejor para grabar, pero de ahí para allá, poco más. No, y ya sabe que acá tiene las puertas abiertas, ya que estamos también camellando juntos con Butos, ya sabe que cualquier duda, inquietud, nosotros ahí le colaboramos. En lo poquito mucho que sabemos, ahí... Sabe cómo es mi parcero. De una. Nos pregunta. Vamos a ver otro videito, producción. Va. Ay, man. Que otro palito, otro... El que diga que es el mejor video de la página, o el que mejor lo vio. O uno que te guste mucho. Yo lo busco acá. Hágale, démosle un momentico mientras Palito busca el video. Fíjate, mañana tengo partido de Liga Antioqueña, categoría primera en la Universidad de Antioquia. Invitados por si les da para ir. Hey, Steven, mañana es... No, mañana no nos da. Mañana es el día más boleado. Si supiera lo boleado que sí, estamos. Sí. No, pero ¿sabes qué? Ahí cópienos por el chat, porfa. Para nosotros empezarlo a distinguirlo en el chat de la Jotadera. Nos distingue que en ese momento sí estábamos con el tiempo más bien reducido. Sí, tenemos sí. Los eventos muy, muy contaditos. Editando nos demoramos mucho tiempo. Todos trabajamos o estudiamos o ambas.
Y ahí le estamos dando pues a todo como después. Mañana tengo dos exámenes, papi. Ay. Che, la bendición. Pare duro. Pues son virtuales. ¿De qué? No, 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 no. Pero uno no era virtual. Pero... el profesor porque va a viajar. Es que automatización y control. Ay, pa. Y por ahí también leí otro comentario. Vea, se extraña la presencia de los balitas en Goretti. Ayer estaba a punto. Ya lo encontró. Baje. Tristamente. Vamos a mirar, vamos a ver dos. Ah, sí, esas crack. Ey, Gerson le contó. Baje, baje. Sí, hombre, la gente casi no nos estaba yendo, hombre, pero después volveremos. Y también Emma y Faro. Ese que tiene el 10 de espalda. Van a venir acá al programa. El 10 de espalda, el azulito a la derecha. Ese. El otro es Uribe, ¿no? Vea. Me ha metido un gol de taco tan. ¡Oh! Bajo los pies. Es en Santuario. O sea, se los muestro por la. Ese man que lleva el balón ahí. Nunca lo han llamado a Selección Colombia. Garza lo mencionaba. Pirillo. Ese es Pirillo. Zurdo. El que se lleva el balón por la raya. El otro partido que lo mete, pues un golazo de taco totalmente. Pero a todo ese lado de la hinchada es de ellos. Todo ese lado es Rolo. Todo ese lado es de los Rolos, vea. Muy invade la cancha. Ah, qué chimba, weón. Ese coliseo que al lado de la cancha que era Arenilla. De fútbol, que es arriba. Ajá, arribita. Uy, yo jugué allá un partidazo, mano, la otra vez. Parce, ese gol muestra lo que es. Y ese es el 6. Ese es el 6. Creo que ese es Garza. La Garza. Sí, la Garza. Senco Cornada. Sí. A mí ese es penal en la final. Mira cómo le colocan el techo bacano a eso, weón. Ese es un penal en la final de allá. Bombo. ¿Sabes qué? Los chiflidos en ese partido, pregúntele a Garza. Uy, parcero. La bombona era llenísima. Pues que eso... no se presionó para nada. Para nada, no se presiona para nada. Es un jugadorazo. Es una cosa seria. No, y en temperamento, es una cosa seria. Ahí lo mete, no los escucho. Ahí se coloca la mano en la... No los escucho. Y quedaron campeones. Contra todo pronóstico. Sí. Él y Rentería. Él hablaba de Rentería, el que perdió el vuelo. El que perdió el vuelo. Es que Rente es muy indisciplinado. Pero el otro... No, pero el otro. Rente no. Oye. Pues no lo que me están feo. Garza en Concorná. Terminó el torneo. Y a los 8 días había otro y yo creo que se quedó allá. Y él dijo. Quedó derecho. Sí, y luego el torneo también se quedó derecho. No. Él dijo que se quedó derecho allá mucho. Y aparte se le llegó Peláez. Allá Peláez juega con dinámico. Él. Llegó allá. No, ustedes eran visto los estados de esos dos locos allá abajo. Sí, sí. No. Ah, qué caro. Ese Rente, ya. Por ejemplo, veamos este Rente, el moreno que está allá abajo. Abajo a la izquierda. Ese es Rentería. Asistencia de la Garza. Y porque ante todo, pronóstico quedaron campeón. El otro equipo estaban muy buenos. Tan. ¡Oh! Ese arquero de Selección Colombia. Arquero de Selección Colombia. Tan. Ay, mano. No, es que esa era la única patria de gol. Sí, qué golazo. Pero parece contra todo pronóstico porque el rival era Cuervo. Ah, ya. Cuervo ya tiene un equipo muy bueno. Porque ese torneo de Cocornado se puede llevar dos refuerzos de afuera. El resto tiene que ser gente del pueblo. Arquero y dos refuerzos, dos jugadores. Entonces los equipos se arman con meras bandas. Y el equipo de Cuervo siempre favorito. Y le ganaron la final a Cuervo. Y yo se lo decía a Garza, papi, qué temperamento. Qué temperamento para ganarle la final a esos dos locos. Sí, porque los dos refuerzos de ese equipo eran Selección Colombia. Bueno, sí, y la mostraron. El man que los patrocina Mercalla es el de los apostados. El que hace los apostados, que primero le tira el anzuelo a usted con 200 luquitas. Y luego le quita 4 millones. Y ese parcero es de allá y saca equipos. Hay que no lo gana ese todo. Ese man es un genio del marketing. Sí, ese man es peligroso. Es que pierde 500, va a pasar 4, recupera los 500 y manda a pelar a otro. Una época en Río Negro que la gente le seguía la corriente y le aplicaba la misma. ¿Sí? Llegan el farsero ya un equipo malo y el otro también. Papi, luego, vamos a subirla. Ajá. Y los dos subían. Una vez, ¿sabe qué? En sintética, 30 millones apostando. Ay. Papi, cuando él... Bueno, yo no recuerdo si era él o era otro. No, yo creo que si era él. Parcetín, llegaron allá. Cuando se bajaron del carro. Cuervo... César Mejía, Cachorro. Al otro lado, Hugo. Chicoria. Ah, jugamos contra ustedes. Ah, estamos dando de la mano. Yo estaba apostado acá, vea. Serio, decía Maica, ya. No, que gane el mejor partido. Yo no lo vi. Yo estaba en la casa. Cuando más me llamó, es que, ¡oye! Acá hay una apostada por 30 millones y yo tengo 1 millón. Lo voy a decir hombre por hombre. Y yo, hágale, pues. Ah, papi, que Hugo. Que Chicoria. Yo, por ese. No, pero escúcheme, el otro está Cuervo. Y yo, no, ya por ese no, por el otro. Ah, no, pero este es el arquero. Ay, yo, papi, no, apueste por el que usted quiera, mi niño. Era muy complicado. Qué? Entonces, ya todo el mundo le cogió la batuta y todo el mundo hacía así. Ah, sí, el primer partido, jugadores normales. Y al segundo, de bello para arriba, papi. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que César tapó un penalti allá.
por 30 palos. Ese penalti valía 30 palos. César es el arquero. César Mejía, el que tapó con Real Antioquia. El Calvito. Están dorados, ese estado, ese estado loco. César Mejía es otro. César Mejía. Yo ahí tengo un video. César Mejía es ese que está arriba de Rentería. Ah, ya, 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 ya. Ese parcero, penalti de 30 palos. Sí. Me acuerdo que la mujer del man que apostó brinca en una pata. 30 millones. Vas a tajada. Es una tajada del segundo palo. Tan. O sea, que lo ¡ah! De la villa. Esa yo la hice. Me era de tapado. Los mejores de Colombia. César es de los mejores de Colombia. Pablo, ¿y cómo? Uf. Pues es que usted uno le pregunta a usted cualquier cosa y usted le responde. ¿Usted cómo empezó a saber tanto de eso? O porque eso es como... Sos experto en ese tema. Pasión, pasión. ¿Sabe que yo era... Seguía las estadísticas, todo. Como, uy, este año... Por ejemplo, Alianza. Cuando Alianza Platanera invirtió tanta plata, se unió ese grupo empresario a pagar bien. Me acuerdo que cuando empezaron a anunciar los jugadores, siempre hay, acá hay una costumbre de que a Cuervo le corren mucho. Y Cuervo conoce mucha gente. Entonces Cuervo comienza, tráigame a este. Y se lo traen y arman unas bandas. Cuando ese equipo salió, yo decía, uy, Platanera. Parce, qué equipazo. Entonces el hecho de ir a ver jugar profesional, el hecho de conocer el reglamento por el tema de la universidad, todos los trabajos míos eran enfocados en fútbol de salón, en fútbol sala. ¿Vos dónde estudiaste? Oh, en la Antioquia. Licenciatura en Educación Física. Y empecé a conocer, me apasionaba mucho, parce, o sea, este deporte me apasiona mucho. Este deporte es un estilo de vida, porque uno le dedica mucho tiempo, tanto a la página como a jugar, ir a grabar, conocer a la gente, parchar con ellos, porque con más de un profesional he tenido la oportunidad de sentarme a tomar la polita y todo eso. Uno va ganando experiencia en eso, parce, y como les decía, esa experiencia quisimos como redireccionarla en algún momento de la vida, ayudar a tomar buenas decisiones por el deporte del país, que es, lo estamos viendo con Barrientos, que es un deporte que mueve masas. Ajá. Deporte que mueve muchas nosotros, masas. Yo nunca, deporte genera muchas emociones. O sea, es un deporte, yo lo hablaba, creo que con Santi, él decía, el fútbol profesional se está volviendo aburrido. No, se está aburriendo, es aburrido. El tiempo de juego es poco. Muy poco para lo que es. El tema de ese portero Envigado esa semana que metió al man a la cancha para quemar tiempo, todo eso. Él decía, el fútbol se está... En cambio, nosotros tenemos el show de 40 minutos. Hay veces que la gente se escucha el comentario, profe, otros 5 minutos. Sí. Porque el partido está tan bueno. Y ese deporte es así. En la profesional también es así. En el barrio es así. En el pirateo es así. Es así siempre. Es un deporte que tiene esa esencia de ser rápido, de ser bueno, de ser llamativo. Y Colombia es Colombia. Es que acá en Colombia le salen unos tigres que usted dice, uy, man, ¿por dónde metió ese balón? Sí. Entonces es un deporte que ojalá algún día se le dé el redireccionamiento que merece. Porque a la gente le gusta, parce, a la gente le gusta. O sea, la gente es capaz de pagar una boleta. Tulio Espina se ha llenado en finales de liga. Inclusive la última final de liga acá, ese pelado Cerrato, que ayer jugó el partido de las Estrellas, metió el gol del título... Balón a segundo palo, la toca con el abdomen, la mete, ese coliseo se iba a caer. ¿Sabes? O sea, un pelado. Un coliseo lleno. Y se llena. Había un rum por ahí de que había un equipo profesional, paisa grande, que quería sacar equipo de fútbol sala. Ahí contrataron a un profesor mío. Como hoy queremos sacar fútbol sala. Es que lo que eso impulsaría, que hacer, eso que tiene que pasar. Eso es lo que yo pase. O sea, eso tiene que pasar sí o sí. Es que usted lo mira de todos los puntos de vista. Dígame un clásico Nacional Medellín de futsal en un coliseo. Papi, no la dígame gente se queda sin boleta. Un caño Nacional Medellín con gol. No, imagínese la gente, no. La gente comprando las camisas, los ingresos. Eso sería por ejemplo, allá que se hace el torneo de los del sur o los del Medellín, las tribunas, un torneo de tribunas de hinchas, weón, pues es algo a lo que se quiere apuntar y es algo que para mí, si las directivas fueran más ordenadas en ese tema, ya se hubiera logrado. Porque sí, es que para un Atlético Nacional, una inversión en un equipo de fútbol sala no es un ojo de la cara. Y te aseguramos que sacas jugadores buenos. Si usted le ha apuntado a unas inferiores de Nacional en fútbol sala, saca jugadores buenos. Jugadores buenos. Y hay muchos esperados. De 100 pelados que usted tenga en un semillero, saca uno profesional bueno, diferente. Y es una inversión que se podría hacer. Porque es que el fútbol sala llega a todo lado, el futsal llega a todo lado. Sí. A nosotros nos decían, un proyecto de la alcaldía nos decía como, hey, es que ustedes llegan a cualquier lado y nadie les dice nada. En cambio, uno entra con proyectos de la alcaldía y lo sacan a uno de allá y no lo dejan hacer nada. En cambio, ustedes llegan a todo lado donde van, los dejan grabar, los dejan jugar. Ustedes tienen las puertas para entrar a cualquier barrio, mano. Claro. Apuéstele a eso. Un equipo profesional nacional, un junior que tiene plata. Ajá. Eso sería algo muy bacano. Por dignificar el deporte, parce. Es que este deporte merece mucho potencial. Mucha gente podría ir de eso.
Pablo, y usted, si lo ponen a elegir entre futsal y fútbol de salón, ¿usted qué elige? Depende. Depende. Pero ¿no? ¿En qué? ¿Cómo? No, pero ¿qué le gusta a usted más? ¿Qué usted salón, dice? Salón. ¿Salón o sala? Salón, yo juego salón. Sino que el salón es barrio. El balón es más pesado, entonces más pegado al pie. Sala, el balón rebota más, ajá, más movido. Los coliseos muchas veces son más grandes. ¿Cierto? Es lo mismo, eso es lo mismo. Salón se crea, vaya, les cuento así por encima. El salón se crea en Uruguay por necesidad de jugar fútbol después del Mundial de 1930. 30. Todo el mundo quería jugar fútbol, pero no había dónde. Entonces un profesor de educación física se dio cuenta que los pelados cogían unos bolsos en un coliseo de baloncesto y juegue fútbol ahí. Digo, vamos a arreglarlo, vamos a colocarle reglas. Y le colocó reglas de baloncesto, waterpolo, número de jugadores, porterías de balonmano y juegue. Y en ese colegio hacían seminarios para profesores de educación física. Y los brasileros y los argentinos, encantado, locos con ese deporte. Esos manes metieron el fútbol. Ya todo el mundo lo jugaba antes, pero no había una regla específica. Todo el mundo jugaba fútbol en la calle, pues. Uh-huh. Esas son las reglas. Sí. Creció el deporte, creció tanto que el fútbol dijo. Esos manes se llaman fútbol de salón. Pareció a nosotros. Y FIFA fue y habló con ellos y les dijo. Ustedes son fútbol. Venga, nosotros los regimos a ustedes. Y fútbol de salón le dijo, no, nosotros somos independientes. FIFA le dijo, entonces no se puede llamar fútbol, porque es que fútbol soy yo. Ah, entonces llamamos futsal. Ahí nació la palabra futsal. Porque ya no podían llamarse fútbol. Ya no los dejan llamarse fútbol. Y FIFA qué dijo, no, ese deporte gusta. Llamativo. Saquemos el de nosotros con juegos de azar y mujer suena. Y crearon el de ellos. Usted mira el fútbol sala y es una copia de fútbol de salón. Cambian dos o tres reglas, el saque con el pie, el tema del portero y ya, pero es el mismo. Y el que juega uno juega el otro. Y ya, hoy en día están los dos. Se juega más el sala porque es regido por la FIFA, porque yo lo hablaba con los jugadores. ¿Sabe qué? Es una conversación muy íntima que yo he tenido con ellos, que han jugado los dos. Y yo, ¿por qué escoger sala? La respuesta que le voy a dar me la daba más de uno. Y me decía, ¿sabe qué? A usted lo llaman a convocatoria de salón. Y a usted lo ponen en un hotel cualquiera. La indumentaria es una indumentaria normal. En cambio, en sala, Federación Colombiana en Barranquilla o en Bogotá, indumentaria de Adidas. Todo pago, todo. Claro, porque la obligación de la federación es también tener fútbol sala y fútbol playa. Entonces los jugadores dicen, es mejor jugar fútbol sala. Claro. Fútbol sala tiene Copa Libertadores de América, Champions League. Tiene liga en todos los países. Salón. El problema con Salón es que Salón tiene una disputa entre dos organizaciones. Ajá, la asociación y... Mantiene FIFUSA y AMF. Ajá. Mantienen peleando, entonces no dejan crecer. Se atacan mucho entre... Incluso en esos momentos hay como una eliminatoria mundial de Salón que nadie sabe porque es de FIFUSA. Entonces no se han dejado crecer. Se pisan la manguera. En cambio, Sala va como por el ladito solo, haciéndose el bobo ahí y todo eso. Y ha crecido más. Y a la gente le gusta más. Y hoy en día la liga profesional de Sala se ve más. ¿Quién es mejor? Muy difícil saberlo, porque por ejemplo en ese apostado de Paisas y Rolos, los Rolos eran casi todos de sala. Y Crisma es salón, Crisma juega salón con Samaniego. Uh-huh. Es lo mismo. Uno lo rige una gente, otro lo rige otra gente. Si se unieran, de pronto crecían más. O si todos escogiéramos uno solo. Pero el tema de las sanciones de jugar salón y luego ser sancionado por jugar sala no ha dejado que crezcamos mucho. Y eso también es de parte de los directivos. Sí. No entienden a los jugadores. Por ejemplo, el tema de Orlando, de Garza. Usted quiere jugar fútbol sala y tener que quedarse un año parado. ¿Usted con qué alimenta a su gente? Muy duro. ¿De qué vive usted si no le están pagando? Entonces es complicado, es complicado. Qué chimba, papi. Mera clase de historia. Sí. Chimba, chimba. ¿Producción qué? ¿Minuto Mbappé o estamos bien de tiempo? No, tiramos el minuto Mbappé de una. Vea, tenemos dos. Vamos ya como para ir soltando ya como la habladera. Tres dinámicas. Pura dinámica de colegio. Puro primero A. Vea, tenemos la J Choice, que es un bombardeo de preguntas. Preguntas no, te vamos a poner. Como usted es arquero. Pues tapa. Reacción. No. Un arquero, se escoge con cuál se queda. Y le vamos a tirar un bombardeo de nombre. Neuer, Casillas. No. O Oliver Kahn, y está escogiendo. El minuto de Mbappé, que creo que lo ha visto. Sí, claro. Ya viene preparado. No. Y domina la Jotaera, que es ahorita hacer 31 relajadito. De una. Entonces vamos a empezar con la elección, sí, JJ. A ver. Dale con JJ Choice. Deme un segundo. ¿Quieres escoger uno u otro? Ajá. Sí, Se queda con uno. El que más le guste.
Tenemos una lista de arqueros y el que quede final sería su arquero preferido, pues. De una. Entonces, estamos reyes. Ah, ya estamos reyes, Isa, ya estamos reyes. Ve cómo se ve lindo, weón. Métele, métele. Vamos con David Ospina o Oscar Córdoba. Oscar Córdoba. Oscar Córdoba o David González. Córdoba. Córdoba o Mier. Mier. Mier o Calero. Calero. Calero o Armani. Armani. Armani o Dida. Dida. Dida o Sergio Goycochea, el argentino. Dida. Dida o Memo Ochoa, el mexicano. No, Dida. Dida o Ederson del City. Dida. Dida o Courtois. Dida. Dida o Dibu Martínez. Dida toda la vida. Dida o Van der Sar. Dida. Dida o Rui Patricio, el Dida. Portugués. Dida o Alisson. Dida. Dida de Gea. Dida. Dida o Meret del Napoli. Dida. Dida o Ter Stegen. Dida. Dida o Tafarel. Dida. Dida Oliver Kahn. Oliver. Oliver Kahn o Casillas. Casillas. Casillas o Manuel Neuer. Neuer. Ahí quedó. Ay, se quedó. Pero Dida. Dida durísimo. ¿El provincia del Milan o el Liverpool? O más del Liverpool o del Milan. Yo tengo la casa Callerar. No, Milan. Milan, Milan. Y pero más que todo Dida por Brasil. Esa época, esa vos, época ¿vos qué años sos? 96. Ah, somos contemporáneos. Me tocó cuando era pequeñito ese equipo de Brasil. Pero y, viste, y viste. Dida, a la visión de un niño pequeño, es un man intimidante. Ese moreno man, con esa man, man. Parecía el de San Andreas. Uno decía, no, ese man, un arquero. Sí, en el arco. Entonces, uno creció con esa... A mí me gustaba man, mucho, una máquina. Sí, pero por encima, Khan, ese Khan. Khan, donde Khan hubiera sido el último... Se quedaba con... Oh, Khan era mero pitbull. Sino Khan, el temperamento. Khan por grosero, pero sí, Khan. Sí, 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 sí. Pero es que Dida o Chara. Dida o Chara. Chara es un bien. Casillo el chiqui. Esa es una buena ahí, toma. Ay, qué cago. Pero ese Dida era una bestia. Cuando, sí, cuando el Limón. Vamos con el Mbappé. Vamos con el Mbappé. Dale, amale, amale. Pues está bonita. Esa es de El Templo. De Gerard, sí. Esa es de Gerard, la 8 de Gerard. A mí casi nunca me ha gustado el Liverpool, pero esa camisa... Cuando ganaron campeones de la Champions, esa del 2005. No soy seguro. Esa es de entre el 2005 y 2009. Sí, sí, pero no soy seguro si fue con la que ganaron campeones de la Champions. ¿Sabes cuál es la otra? La de Kaká. Pero la blanca, la blanca. Hoy la tenía Maca. Uy, papi, qué chimba, weón. Buenas miscas. No, los parceros del templo venden buenas miscas. Uf, saludo para los parceros, para el PF, el barrio, el parcero es mero bien. Epa. Él es el del templo. Él está ahí con ellos. El del templo es un flaquito, el bajito. El de gorrita que está y la mano derecha es el parcero del PF. Sí, así, él nos siguió en estos días. Pero no hemos interactuado. No, son mero bien. Él es uno de los que quiere hacer el partido entre Rolos y Paisas bien organizado. Él es uno de los que dice, traigámoslos para acá. Y no, cuando vayan a hacer eso nos dicen para ir. Claro, no, ese partido toca ir. Pero más que por rivalidad, es como para ir. Por el show y por el ambiente. Integrémonos. Sí, porque sé que pelea de la mano. Uy, en el TikTok yo que los paisas que yo otra vez el mismo tema. Ven a Pablo a hacer una jugada, es que ¿y por qué no es selección Colombia? Y sabes que lo más hijueputa que viene cualquier personaje, cualquier jugador de futsal ahí se siente y Pinilla, Camilo Gómez, los mismos de acá admiran a los de allá y la gente Pinilla. En el chat, papi, se jodia. Qué pelea, ve a la Garza diciéndole de Pirillo. Pinilla era un jugador. De esa manera un diferente. Vamos con el Mbappé. Vamos con el minuto. El guarman no hay que decirle... No, tiene un minuto y hay un bombardeo de preguntas. O sea, no hay límite. No es imposible terminar las preguntas en un minuto. No, es imposible. No es imposible, si usted pero... lo hace, sería... Toca hacerle un altar. No, aquí. O sea, no, ese man es mente rápida. Sí, yo creo que... Reflejo. No me bloqueen, pues, no me bloqueen. ¿Quién hace las preguntas a usted? Yo. No. Sesión 21. ¿Cuál? Ya está Melo. Si no sé, paso. Eso. Sí, si no hay. Sí. Pero la piensa, tampoco pues que. Tampoco diga paso. No, eso. Que no. Nos detona. La no, ese man es estudiado, mano. Ese sí, man. Sí, no, se repite, es ahí. Vamos en 3, 2, 1. ¿Cuál fue tu primer equipo de fútbol? Los profesionales. Pierna hábil. Derecha. Mejor jugador de la historia. Messi. Comida favorita. Hamburguesa. Si tengo 5 jugadores y a uno le sacan azul y no tengo cambios, ¿con cuántos quedo? 4. Hincha de Liverpool. Y yo lo referente del fútbol. Messi. Mejor equipo del mundo. Italia campeona del mundo. No, mejor equipo del mejor mundo. Equipo, mejor equipo. Mejor equipo del mundo, el Real Madrid en ese momento. Capital de Noruega. Paso.
Formación preferida. 1-2-1, fútbol sala. Posición preferida. Poste, fútbol sala. Mejor jugador colombiano de la historia. Fútbol sala, Cuervo. Mejor club en el que has estado. Río Negro, futsal. Hora preferida para entrenar. AM. Nike o Adidas. Nike. Hat-trick o gol al 90 para ganar. Gol al 90 para ganar. Equipo donde te gustaría jugar. Real Antioquia. Champions o Libertadores. Libertadores. Número preferido dorsal. 19 siempre. Largo control. Controlcito, pegadito al pie. Tu apodo. Judas. Mejor arquero de futsal. César Mejía. Cantante preferido. Joan Sebastián. Párelo ahí. Messi, y Joan Sebastián, bien, bien, le metió. Ey, buena. Ey, porque ese apodo, weón. No sé. No me acuerdo. Pero así le dicen a la peor. Idea. No, desde en ciudad, y sabes que lo porque una vez, vea. Desbloqueó pensamiento. Llegó mi papá al colegio. Por mí. Al salón. Y yo no estaba en el salón. Juan Pablo. Acá no estudia ningún Juan Pablo. Le dijo al profesor, a los pelados. A los pelados. Juan Pablo. Judas. ¡Ah! A mí en Río Negro poca gente me conoce por el nombre. Sí. Poca gente. Ese apodo marcado. Aparte de eso, llegué a un equipo de barrio en el que jugué un partido y me dijeron, papi, para otro partido tiene la camiseta y llegó estampada Judas. Judas. Ay. Y recorrimos todo Río Negro con ese uniforme. Papi, a mí... Acá en Medellín, creo, porque yo me dejé crecer el pelo. Y yo soy crespo, mero apóstol. Ah. El parcero, el apóstol más conocido, Judas. Claro. Ya. Entonces, en Río Negro, todo el mundo. O sea, a mí me regalaron un uniforme de algún patrocinador y, papi, ¿qué nombre se va a colocar? Nadie sabe cómo me llamo. Entonces, el que no sabe, Judas. Sí. Y así siempre. Pero así. Acá en los barrios de acá de Medellín. No, talentos. Ah, qué risa, güey. Man. Primera vez que escucho que le dicen Judas a alguien. Sí. Pero no, así. No, oye, a nadie más. O sea, donde se llegue y pregunte por mí en Río Negro, el único que existe soy Judas. Yo. Ya sepa, o en San Antonio. No, para que cuando llegue más, ya. Pregunta una. Por mí de uno. Judas Talentos. Ah, qué risa, bro. Producción. Vea lo que le ha ey, qué chimba de capítulo. Está buena la anécdota, está buena la anécdota. ¿Qué estamos buscando? No, para hacer el domina la jota. Ah, bueno, vamos al domina la jota. Explicar a la gente que es el domina. ¿Y cómo es la dinámica? ¿Dónde está el balón? Aquí. Ayer. Chutó la cámara, huevón. Muchas ganas de chutar. No, nada. Mira, balón, 31itas. Hay un banco de preguntas. El objetivo es que llegues a 100. Así como las quieras hacer. Si llega a 100... ¿Las puedo subir a la rodilla? Sí, tranquilidad. Si llega a 100... tiene 10 segundos para hacer la mayor cantidad de toques que pueda. Ajá. Y ya le vamos a mostrar el ranking. El que más ha hecho es 129. Sierra y Santiago. Y Santi Muñoz. El tercero es Beto con 127. Imagínate, weón. No, ay, 127 hizo Betico. Sí, casi los se puede cambiar uno los tenis, que no se tiene que comer las plataformas. Ah, no, sí, tiene ahí. No. Oh, mano. No, espere, 30, para que, con 30 está bien. Espere para que le damos el ranking, para que tenemos caderas. Ajá. Que goma vino con unas plataformas. Goma sí. Hernández. Uy, man, se le cayó balón de inmediato. Sí, ya. Hizo faltas 30. Aló. Ahí está. Pablo Sierra, 129. Muñoz 129, los primeros. Y Beto Loaiza, que vino, se echó ya 127. Ahí sigue de ahí para abajo. Y Goma creo que hizo 35. Algo así, weón. Ah, ayer estaba Gomita ya en el torneo, pero también, vale. Viendo. Entonces, todo, vamos a darle. Y, espere, no explique. Si se te cae el balón al 60, al 70, hay una pregunta. Hay una pregunta ahí. Tenemos un banco de preguntas. Si pasa de las 100, usted nos hace una pregunta a nosotros. De una. Dele. Ajá. Pa. Sí, eso. Entonces, es todo. ¿Acá? No, vamos. Cójalo, coja de confianza con la pelota. Vamos para cerrar, manito. Uy, qué suena. No, ahí. Ahí ya. Bueno, ahí. Si se nos escucha, ¿no? Ya, ahí se nos escucha, ¿sí o qué? Ay, yo otra vez no había, Vaya calentando, Gerard. A las 8. Dale, pues. Poné. Melo.
Los chicos ya no saben, creo que el medio, medio mayor. Medio. Caliente, caliente ahí, caliente ahí. Sí, don Mike, Mati, pero está rico esos tenis. Cuando se sienta preparado. Todo Armagel juega uno así, sí, uno así, bueno, uno de Armax. Pisa ese balón durísimo. Sí, uy, allá le hice una jugada a Kendrick. Es que... Sí, se pisa el balón. Sí, dale, dale, dale. Cuando quiera. Cuando quiera. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¡No! ¡Uy, Pablo! ¡No! Bueno, mira, yo no lo creo. ¿Qué? Talento, pues, sale un fallo, fallo, fallo. Fallo el nombre, weón. Ahí tenés la pregunta. La peor experiencia en una... La peor... Es que no juega mi viejo. A ver, no. La peor experiencia en una cancha. Es que además 31 a la producción, no, tampoco. No, imposible. No, pero es que los tenis se complica, los tenis se complica. Sí, sí, ¿no? Y no he sentado tanto rato. Sí, claro, claro. No, no, relájate. Es que tengo un baloncito de micro y le hago bastantes. Dame... La peor experiencia en una cancha. Parce, yo creo que una vez en un partido, hace mucho tiempo, unos juegos veredales, visitantes, partido importante como para clasificatorio, y nos dijeron, si ganan, los cascamos. Y ahí éramos niños. Nosotros éramos 16 añitos. Si ganan, se van cascados de acá. Y nosotros, como le digo, nosotros íbamos solos. Entonces yo era el capitán del equipo y yo, ganamos, perdemos. No, que perdamos. Y yo, perdemos. Y yo, no, juguemos. Que nos van a cascar. Si era que nos casca. Y ganamos. Y nos iban a cascar. Tocó implorar, no, papi, que no va a pegar si esa mujer jugando, hermano, que si entiende. Y era una vereda retirada del casco urbano. No, si no lo podido, salvaba no, nadie. No, no se hubiera podido ir mal, ¿no? Y al final sí nos coscornearon dos o tres veces, pero... ¿Cuántos años tenían? No, yo tenía 16 años. Ah, y eso suena muy charro en ese momento, pero... No lo en fue. En ese momento usted estar jugando, usted ir a jugar por divertirse, que le digan eso desde afuera y diciéndole cosas a uno. Y no tanto eso, sino que uno debe ser la cabeza visible del equipo. O sea, los otros pelados eran de 14, más pequeños que yo. Y era como el responsable. Uno y donde nos casen, como llegamos a las casas, qué decimos en la casa. Donde, o uno piensa hasta, nos aporren bien aporreados, ¿qué? ¿Cierto? Fue muy incómodo ese momento porque nos lo dijeron muy temprano en el partido. Entonces uno juega todo el partido como con miedo. ¿Hasta se les olvidó o no? No, uno juega todo el partido con miedo. Uno juega todo el partido con miedo y termina el partido y ganamos. Que ganamos, pero nosotros seguimos jugando. El otro equipo era relativamente malo. Ganamos y uno como, ¿será que si nos van a cascar? O sea, pues, si será verdad que nos van a cascar, porque nos van a pegar por jugar, weón. O sea, no tiene lógica. No, era un juego veredal, o sea, una vereda y fuimos a jugar una categoría juvenil. Que íbamos a apostar ahí. Nosotros íbamos a divertirnos y ya. Y, pero me da nosotros menos locos. No, porque exacto, y eran cuchos. O sea, no los pelados que estaban, eran cuchos los que nos decían eso. Y uno, como, hey, venimos a divertirnos, como a jugar y que nos digan eso. Entonces, fue muy maluco que si pasara hoy en día, tocara pelear. No, oiga, este man, toca dando en la trompa, ¿cómo nos van a decir eso? Pero uno en esa época no piensa en eso, asustado. Claro. Qué vuelta, palito. Epa, que vas firmando el balón. Y pensaste esta pregunta que te vamos a hacer, que sería la ultimita. Póngala donde quiera, papi. Donde le vea espacio, ya que ya ha venido mucha gente, güey. No se va a conseguir otro balón ya. Ay, pero ya mírame. Porque usted es el que surte eso, mano. Sí, va a tocar otro. Todavía le falta. Y muéstralo a la cámara. ¿A cuál? La de TDF. Bof. Siempre 19. ¿El 19 por qué te gusta tanto? La fecha con la novia mía. Ah, ya mucho tiempo. 8 añitos. Is. Pero me da señal. Y 19 en 19 la 30 fuera, ya, ahorita llego. No, está destinado. Es que a celebrar la época. 19. Enfócalo. Hacelo otra vez. 19. 19 por ti. Pero la dejó caer, weón. Mero vivo. Sí, la arregló. No, la hizo. Ha sido la mejor. Ey, Pablo, hazla. No, mala mía, que no leí que la J. No, metele, dale. Ok.
Ya para ir finalizando, Pablo, ¿cuál es la mejor manera de monetizar una página futbolera? Yo en mi proyecto como tal tengo la tienda, la Spursia, yo ya pauto con algunas marcas y todo eso y son ingresos extra. Y no, creo que es que depende del alcance que usted tenga en el momento, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si no estoy mal esta semana, a 00 lo contactó Andina, Cerveza Andina, que sí, es patrocinador de fútbol no oficial, algo así. Uh-huh. Mantiene mucho alcance. Pero yo, el proyecto mío es una tienda. Porque he vivido la experiencia de pedir unos tenis y que me queden pequeños y devolverlos 20.000 de envío, que los cambien otros 20.000 de envío, 6, 7 días viajando los tenis. Entonces quiero tener una tienda en la que usted diga, parce, puedo ir a medirme los tenis, puedo ir a tienda, parchar, todo, monetizarla. Y ya del tema de publicidades, lo he mirado más como trabajar con la gente que verdaderamente me gusta a mí. Por ejemplo, con Miquero, yo trabajo con Miquero desde ese momento y, parce, los manes son mera energía. Meros bien. O sea, papi, ¿qué necesitas de indumentaria? O, parce, lo del pago, esto y lo otro. Tín. Y los manes, trabajar con ellos es mera chimba. O sea, no es una publicidad como, hey, tienes que decir esto rígido, porque eso sería como traicionarlos. Por ejemplo, si en algún momento llega una encrucijada en que le digan a uno, vas a decir esto de la liga, tienes que decir esto y esto. No iría acuerdo con la pasión de uno, ¿cierto? Entonces, el tema de publicidad sería hacerlo con verdaderamente con marcas que siga. Van en pro del proyecto también de uno. No venderse, no tratar de venderse por cualquier cosa. Pienso yo que porque ese es el objetivo final de la página. Anotado. Si escucho usted, que mero avaro. Sí, que mero avaro. No, hay que monetizar. Claro, sí, obvio. ¿Quién gana la Champions? No, pero Liverpool paila. Liverpool está en Europa League. Ay, producción. Liverpool no está. ¿Quién gana la Champions? Este pendejo ya Barcelona. Dijo que el Barcelona. No, eso está muy duro. Sí, yo digo que la final es Atlético de Madrid, Bayern Múnich. Y la gana el Bayern. Yo digo. Bayern. Porque es que Harry Kane no debe pecar sin ganar nada, parce. Sí, yo también iba a decir eso. Es que es verdad. ¿Dónde se manche? Eso que es un jugador. ¿Dónde se manche que sin ganar nada otra vez? El fútbol es lo más injusto. Toca echarlo de ahí. No, ese man es una mufa. Ni en el Bargantio que lo recibe. Qué mufa. No, y es un equipo, ese equipo es una aplanadora. Ese equipo es. Viene en alza, viene en alza. Me parece una aplanadora viviente. La JR en TikTok, los más pegados. Es que más pegados que las. No, todavía no facturamos. No, vamos en camino, eso es un paso a paso, weón. Sí. Estamos disfrutando el hice más 31 algo más que vino en tu baito. La goma yo no rento. Pablito. ¿Y qué objetivos tenés para este 2024? Ya quedamos ya casi a mitad de año, huevón. Ya vamos para abril, man. Sí, eso se está pasando muy rápido. Parce, este año, desde la página, queremos viajar. O sea, viajar a un torneo por fuera. Otro departamento. Cierto, estamos buscando cuál. Pero no solo viajar a grabar, sino como viajar a interactuar y a mirar cómo se vive el fútbol sala en esa parte. Cierto, desde las pasiones de la hinchada, el tema de los peajes de los jugadores, o sea, hacer como un tipo de contenido en el que, sí, la garza viaja y nosotros sabemos que viaja, pero ¿dónde se quedan? Sí, o qué, o cómo es el tema de, hey, vamos a almorzar, que ya lo gustaría no sé si ya tenés canal de YouTube, o te no, gustaría empezarlo. Me gustaría empezarlo, inclusive, como les decía, eso nació por una pasión y eso lo Instagram. Ese contenido pero sería chimba. Pero sí, se me gustaría empezar a entrar al tema, incluso a TikTok y de YouTube, como para ese tipo de vlogs, la intimidad de un pirateo en Puerto Boyacá. Bacano. O sea, ¿cómo es que llegamos hasta allá? Pegaría durísimo. ¿Dónde nos quedamos? Porque más de una vez usted se queda en la casa de un man que lo conoce a usted porque se juega mucho. Yo sé que Kendry, donde diga, ay, necesito hospedaje en tal pueblo, llega y le hospedan en la mejor pieza que tenga esa casa, papá. Entonces, ¿cómo es? Me gustaría mucho. Creo que es una de las ideas, viajar grabando esa intimidad. Intimidad de llegar hasta allá. Hoy en día ya viajan en avión esos locos de la banda de Chris Macaucho, ya son es que en el Dorado, sí. Antes eso era en bus y todo eso, pues, pero así como grabar esa intimidad, decir, hey, ¿cómo nos preparamos para el partido? O ¿cómo es el detrás de cámaras de antes de un partido? 30 fotos que Andri teniendo de que tomar 30 fotos, como coger esa cosa, porque no es solo subir las jugadas, sino todo ese trasfondo del fútbol sala, no solo profesional, sino también de pueblo, de ciudad, de barrio y todo eso. Entonces nos gustaría mucho eso. Y
España. España nos gustaría mucho. Eso no pasa este 2024, pero sí viajar a España. Hay una página de allá que nos escribe. También se dedica a eso, como a pirateos allá en España. Y bacano, porque España es la cuna de eso. Fútbol sala FIFA como tal, España la potencia en eso. Sí. Ir a ver un partido profesional allá. Chimba, de la Liga Nacional de Fútbol. ¿Qué, vos ves fútbol profesional de otros países? ¿Pones partidos en vivo o... ¿De fútbol sala? Sí. Sí. ¿Y qué painita recomendás para nosotros? No, como ya nos estamos untando de a poquito. Por ejemplo, en DirecTV transmitimos mucho los canales deportivos de ellos. Y en YouTube, por ejemplo, lo que es Conmebol Libertadores. A Libertadores YouTube, y esto en YouTube. Champions también tiene canal de YouTube y transmite YouTube, en vivo. Entonces muy bacano, no solo por verlo con los ojos de la pasión, sino que yo también soy entrenador de fútbol sala, entonces verlo como de los esquemas tácticos, que incluso es una cosa que le falta mucho a Colombia. Colombia lleva jugando igual hace 40 años, no ha cambiado nada. Uh-huh. Esos tipos hoy en día se reinventan. Sí, hay una jugada de Brasil contra Colombia. Brasil nunca le ha ganado a Colombia en fútbol sala. No. Y hay un partido en el que lo tienen bien, 0-0, empate victorioso para nosotros. Ustedes conocen a Cucho, a Brian Zapata. Sí. Zapata le tocó postear porque Cuervo se había retirado de la selección. No jugando de poste, marcando al mejor jugador del año en esa época, Ferrao, el brasilero. Uf, que juega mucho. Yo hizo a pesar de que controlado. Y hay una jugada que tin, pam, gol de Ferrao. Nada, normal, gol. Papi, después nos pusimos a ver la jugada. ¡Buah! ¡Qué animales! Táctica, estrategia. Se hacen un movimiento en el que todos se tiran hacia acá para soltar a Ferrao a la otra banda. Y un man se cruza así por mitad de Cucho. Cucho se distrae con él. Cuando mira atrás, ya Ferrao viene así haciendo una oreja. ¡Pum! Se la mete al portero, pero un diablazo. Entonces, en el partido se vio mera jugada normal. Cuando uno va a mirarla así en frío, papi, o sea, movimientos específicos, y nos ganaron 1-0. Ya. Por una jugada de tablero hecha en ese momento. Entonces, a Colombia le falta mucho. Entonces, ver esos partidos es más que todo para aprender y en algún momento poderlos llevar a la práctica. Sé que André el Verdugo está en el 3 contra 3. Sí, hombre. Sí. Nada que hacer, No, ahí no había nada que hacer. Ese man es muy largo, güey. No, o sea, ese man. Y yo que me tomé esa avena, Cucho. Yo ahí entré. Esa fue una excusita. No, mano. Yo me tomé dos vasos de avena. La proteína. Eso me metió una embombada, güey. Es la verdad. No, mano. Pero bueno. Yo en el momento ya caliento. Hey, un saludo para mi hermano del alma, Esteban Sánchez. Acaba de salir de trabajar, estaba dando clases. Es profe conmigo en el club. Un saludito ahí para allá la gente de Río Negro. Hey, sí, ya vamos a ir cerrando. Sí, a todos los que están en el chat ahí, los invitamos a que se suscriban para que nos sigan también en Instagram. Acá en YouTube ya tenemos el partner que nos pueden apoyar pues con la membresía. Tenemos varios niveles de membresía y más adelantico les vamos a estar diciendo cómo es la vuelta. Vamos a estar haciendo eventos, pues, los vamos a invitar, que un día grabación para los pirateos o estrenos exclusivos de los videos. Estrenos exclusivos, o hay tal evento, venga para que vayan con nosotros. Así ya nos estamos empezando a mover un poquito más en YouTube, ya casi estamos cerquita de los 1000 suscriptores. Entonces, sí, que nos apoyen, compartan, ajá, toda la vuelta. También sigan a la página de Pablo, muestran los arrobas, porfa. Ahí el arroba de talentos del futsal para que la sigan, página muy buena. A mí me parece que es una página muy diferente. Sí, no, aparte del contenido que se está subiendo, digamos yo subo jugadas, recocha. Hay gente que sube relámpago, que sube sus jugadas, Futo, que sube sus jugadas de allá del barrio de Antioquia. Pero la página de Pablo me parece que es diferente en el sentido del profesionalismo y que es un experto en la materia. Y cuando hablan historias, cuando sube contenido en el pie de foto, todo eso marca pues como la diferencia. Sí, entonces ya saben para que el experto le vamos a estar preguntando mucho, papi. Lo que sea, ajá, lo que sea. También, eso es para masificarlo, sí, mis hermanos. También queda invitado para que venga Chupando Banca cualquier día que pueda, un lunes. O de manera virtual también la podemos hacer. De una, estamos cuadrando. Yo saco el espacito. Parce, no, vea, yo sé que es como es trabajar con eso, sí, ok, y felicitarlos, mis hermanos. Felicitarlos porque le están metiendo re duro, ¿sí o qué? Y a veces el pecado de las redes es medirlos por la cantidad de seguidores que tenemos, ¿sí o qué? Y no debería ser así, sino por la calidad que uno hace. Y ustedes hacen contenido de calidad. Muy bacano, desde la intimidad de ustedes mismos, con lo que hacen afuera, el tema de los pirateos, ese tema de podcast. Una masificación del contenido muy bacana, parce. Y muy bacano, gracias. Muy agradecido por estar acá. La verdad, hace rato quería como venir a parchar, a hablar un rato de eso.
Y nada, felicitarlos, parce, por la inversión, gracias, que han hecho, por cómo lo hacen, por todo eso. Me siga le metiendo. Este año con Futo. Sí, no, ahí vamos a estar, estamos juntos, duro. Vamos a trabajar juntos, ya sabes lo que necesité acá. Sí, preguntas, edición, a la vuelta. Chito, pues. Y ya saben, también sigan a Juanda, que Juanda ya está empezando. Ella está empezando a subir videos muy chimba, la verdad. Sí, los blogs, me ha aprendido a editar del maestro, huevón. Está siguiendo los pasos, Papi, qué putas videos está haciendo. Tiene el blog del 3 contra 3 y también tiene el blog de la final de. Le tiraron pólvora de frente y todo quedó grabado y todo charro. Eran allá tirándose entre las dos bandas la pólvora. Y yo era para esquivar. No les tocó en barrio cuando lanzaron ese volador y le pegaron al No, no. Ay, gono. ¿Eso cuándo fue? Eso fue hace un año. No, esa no me tocó. Papi, ¿sabes qué? Un volador. El parcero de silla de ruedas que siempre lo suben allá a la virgencita. Y que ese es el verdadero, la fichi fichi. Ay, papi. Man. Los parceros tuvieron que ir ese día. Muy. Hay que saber manejarse, ¿no? Ayer. Esos barrios. Claro, en el de Relámpago, a mí me quemaron una camisa nueva. ¿Qué? Con esas bengalas. Ayer los europeos. Búfalo. Mané, que final de ese torneo de Relámpago. Y ya tenían todas las pilas puestas cuando entró la policía y es que no pueden tirar eso. Entonces nos habían dado bengalitas a cada uno. Y un parcero estaba así, con la bengala acá. La policía y Búfalo le prendió la bengala al pana. Y ese maldito me quemó la cama. Y la policía era, es que. Y el panita, y eso no se apaga, papi. Eso no se apaga, es una pólvora. Uy, papi, y ayer también. ¿Y sabes qué es lo peor? Que los del otro lado ya están prendiendo y empezaron a prender. Todos los de Relámpago, es que. Y la policía ahí. No, que por un David, Búfalo, bueno, Búfalo, weón. Mira, es que el Búfalo ya en estos días también viene. Ayer estaba yo justo al lado del Búfalo. Estábamos al lado del Búfalo. Y este ya estaba preparado para grabar. Cuando todos los europeos, no he tirado pólvora yo que soy de acá. Y le dan, es que esas bengalas a los europeos. Eso, marica, es que. Ponían eso ahí al lado a uno. Y la cuda. Sí, y el Búfalo es que, ¡ey, decile que la suba! ¡Ey! Y yo perdí el puesto para grabar porque yo estaba ahí en la. Yo apenas vi que europeos, en vez de subir eso, con uno volteado, yo me hice por allá atrás, me subieron el buzo, weón. No, esos maricas son. Pero bueno, Melo. Ahí estamos hablando. Ya saben, seguirnos ahí en todas las redes, stream, apoyarnos. Y nada. Nos vemos dentro de ocho días. La vamos a soltar ahí al chat, que son los que están en vivo y toda la vuelta. Dentro de 8 es muy importante. El jueves no hay podcast, sino que va a ser el miércoles. Porque respetamos, aquí somos. El Jueves Santo. Católico. No, el jueves. A mí me gusta ir a los monumentos, a ver los monumentos de noche. No vas a iglesia ya hace mil años. Ay, papi, yo siempre le doy la vuelta a todo eso, manito. Y este año qué viene más. Y entonces, dentro de 8 es el miércoles el podcast. Miércoles. Viene el crack, para mí es uno de los más cracks, sí. Juan Uribe. Temperamental. Que me vea, qué pereza jugar contra Uribe, papi. Uribe reparte más guayo que todos juntos. Pero juega el doble. Uribe es una cabeza. Uribe tiene la capacidad de sacarlo a usted de un partido sin salirse él. Insultarlo, decirle cosas a usted y él con la cabeza. En estos días. Y usted con la cabeza mil por hora y él tranquilo. Y sale el partido y. La re buena mamá. En estos días, Chichi, el que juega en Leones. Yo soy muy parcero, yo trabajo con un parcero que es muy amigo de él y Chichi contando que él lo sacó del partido. Uribe, que jugaron en Real Antioquia contra en la primera fecha. Uribe es un cacique. Entonces ya saben que viene Juancho, viene Uribe el miércoles con la ayuda de Dios, que todo salga bien. Y vamos a estar el sábado en el evento los parceritos. Fin de semana movido. Tengo clase de conducción. Después tengo el evento allá. Qué peligro. De Yoga Bonito. Tengo el evento de Yoga Bonito. Vamos a estar el sábado. ¿Vas a ir el sábado también? Sí, mi persona me escribió hace tiempo y no me volvió a escribir. No, pero vamos. Hay que llegar. ¿A qué hora haces eso? ¿Dónde vas a ser? Desde el mediodía. En Zamora. Mediodía. Breve. Es allí, Se va por la Medellín Bogotá. Llega de una. Vamos a estar el sábado allá. Y Dios quiera que también nos dé energía. Jugamos en la Maracaná. Fecha número 9, ya futbolito, mitad del torneo. Fútbol 11, jugamos contra Argelia, que es el campeón nacional de la Copa Trinche. ¿Pecho frío partido o no? No, ese partido va a estar riquísimo, vamos a ganar. Sí, son los buenos. Siempre quise que vamos a ganar, ya. Manito, venimos, le ganamos un partidazo al Tottenham el fin de semana. Esta semana subo el resumen para que lo pillen. No me ha dado tiempo porque estoy muy boleado, tengo todos los exámenes mañana. Y si acá salta, porque me voy a ir a jugar a Tejelo.
Tenemos partido allá en Tejelo. Vamos a comer. Dios los bendiga. Chima, gracias. Despedite ahí, Pablito. Ey, qué chimba de capítulo. Muchas gracias, por Pablo, venir. Gracias por venir. La buena se experimenta, mi parcero. Dios los bendiga. Gracias por estar. La re buena. Gracias, pues, chao. Estamos activos. Estamos activos. Ahora sí. Estamos activos. En Colombia. Medellín. Achotadera. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Cha, 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 para as novinhas, la botadera. Para os jogadores, la botadera. Para todo mundo, la botadera. Cha 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 cha. Jota, 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 los que jogan mal, la botadera. Si es un penalti, la botadera.